Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que Dios nos ha dado a vuestro corazón. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo maravilloso que nos ha enviado a existencia. Muchas gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor, con humildad, con reverencia, Señor, sabiendo de que tú cumpliste con tu palabra perfecta, Señor, dador de toda dádiva, al enviar un mensajero gentil para revelar todos los misterios, Señor. Es un tiempo glorioso y maravilloso que nos ha tocado vivir, Señor. Daniel quiso vivir estos tiempos, oh Padre, pero tú nos has dado el privilegio, Padre,
para conocer este mensaje, que para Juan estuvo, se le ordenó que no escriba, que será para el séptimo ángel, Señor. Entonces, oh Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Mensaje glorioso, Padre amado, que se ha dado la vuelta por todo el mundo, como 7 veces, como dice el mío profeta, Padre. Razón que tú dijiste en Habacuc, oh Padre amado, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante tu presencia, Señor. A esta hora, Señor, bendice grandemente al alma, al corazón que también estará lecturando, Señor. Ayúdanos y bendiga su palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar inicio a la lectura de un nuevo mensaje titulado El tercer sello. Servicio realizado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, es el día 20 de marzo del año 1963. Iniciamos con la lectura. El párrafo 1 dice: Buenas noches, amigos. Pongámonos de pie por unos momentos para orar. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, al oír ese precioso himno, estamos pensando, Señor, que tú estás cerca. Y rogamos, Señor, que nos recibas en esta noche como tus hijos, perdonándonos todos nuestros pecados y nuestros delitos y dándonos de tus bendiciones, pues somos un pueblo necesitado. Y en esta gran hora en que ahora estamos viviendo y vemos que cada año se oscurece más y más en el mundo y la venida del Señor resplandece más y más a medida que Él se revela en su palabra y en su manifestación. Hemos venido de nuevo en esta noche, Señor, para intentar en este culto y para pedirte que nos abra, Señor, este tercer sello de este libro que nos sea dado a conocer para que nosotros sepamos qué hacer y cómo vivir y cómo ser mejores cristianos. Te ruego, Dios, que a cada incrédulo aquí en esta noche puedan reconocer su necesidad de ti. Concédelo. Y yo ruego, Padre Celestial, que todo cristiano nacido de nuevo reconozca que tiene que vivir más apegado que en el pasado, para que todos podamos estar en esa unidad de amor y fe cristiano. Concede que cada persona enferma en medio de nuestro sea sanada. Señor, ellos se dan cuenta de la necesidad de ti, y Padre, yo ruego que bendigas todo lo que sea hecho o dicho para tu honra y gloria. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 3. Nuevamente en esta noche nos hemos reunido otra vez para el miércoles de la semana y estamos confiando en el Señor por un gran derramamiento de sus bendiciones sobre su palabra en esta noche. Y hoy he estado estudiando, como de costumbre, y tratando de pensar de las cosas que serían más apropiadas para decir y la cosa más, cómo decirlas. Y luego, dependiendo del Señor para darme la interpretación y los significados de esta palabra que está escrita. Y estoy agradecido con Él por lo que ha hecho por nosotros durante la semana en la apertura de estos sellos. Párrafo 4. Y ahora quizá sería bien si el domingo por la mañana, ustedes saben, muchas veces no es nuestro deseo de ser malentendido. Pero ustedes saben, uno, así sucede, y así que quizás el domingo por la mañana, si todos los que tienen preguntas en sus mentes al respecto puedan escribirlas y pasarlas aquí al escritorio, el sábado por la noche, y así yo puedo verlas, y entonces el domingo por la mañana yo trataré de contestarlas, Dios mediante. Yo pienso que eso será mejor que lo que estábamos planeando, porque a veces es malentendido, ustedes saben. Y de esa manera sería mejor que yo enderezara estas cosas. Ustedes saben, sería lo que debe ser, porque a veces, ahora, párrafo 5, alguien llamó hoy y dijo que llamó y deseaba saber si era cierto que cuando ocurre el rapto apenas habrá uno de Jeffersonville y uno de Nueva York y los demás del exterior. Así que pueden ver, es malentendido.
Luego alguien dijo, si el Señor nos da el último sello el sábado en la noche, entonces Jesús estará aquí el domingo en la mañana. ¿Ven? Sí que es un, ustedes, ven, ustedes no, eso no es así. Y ustedes no, no es. Nosotros no sabemos. Si alguien le dice a usted que saben cuándo él viene para comenzar, usted sabe que no están bien, porque nadie sabe eso. Pero queremos vivir hoy como si fuera ahora mismo. Párrafo 6. Por un momento voy a darles vuelta y mirarlos bajo, boca abajo. Así que prepárense. Yo creo que Jesús vendrá dentro de, en menos de 3 minutos, desde este momento, según su tiempo. ¿Saben cuánto tiempo sería eso? Como 35 años, ven, porque con el 1000 años son como un solo día, ven. Así que cuando escuchen acá donde el apóstol dijo, el tiempo está a la mano, acá, el tiempo está a la mano. El apóstol le dijo en Apocalipsis, ¿saben cuánto tiempo hace que dijo eso? No ha sido, eso fue apenas ayer con Dios, no han pasado ni 2 días. Y vean si son 3 minutos, si faltan menos de 3 minutos para su venida, eso sería como 30 años para nosotros, o algo por el estilo. Y vean cómo lo que serían 3 minutos para él ya se está levantando para venir. Así que nosotros, ustedes, párrafo 7, a veces cuando uno lee aquí, él está hablando en términos de la palabra, no en términos nuestros. Y luego si yo supiera que Él viene mañana por la noche, mañana por la noche, mañana yo estudiaría y le pediría que me diera el mensaje del cuarto sello. Y yo vendría aquí para predicarlo igualmente. Ven, yo quiero estar haciendo cada día lo que debería estar haciendo si Él viene. Y no conozco un mejor lugar que el ser hallado, sino aquí mismo en mi puesto del deber. Ven, en el puesto del deber. Así que seguimos adelante hasta que Él venga. Amén, gloria a Dios. Algunas veces cuando leemos, y ahora tengan mucho cuidado, y cuando ustedes leen o obtienen las grabaciones o cintas, escuchen con mucho cuidado, porque en las cintas se pueden captar bien, porque han estado revisando las cintas y están bien y sencillas. Así que allí pueden captar todo más claro. Párrafo 8. Ahora, confío que todos aman a Cristo en esta noche. Confío que todos les adoran. Les quiero decir esto, que a veces lo que confunde a la gente es que alguien entra y no oyó la primera parte del culto. Entonces entran y oyen que uno se refiere a algo que se dijo antes y toman eso, lo que se dijo, sin oír la primera parte. Entonces se les forma la confusión. Y ellos en verdad piensan que algo fue dicho de otra manera, cuando no fue así. Así que si ustedes tienen una pregunta que no entienden, escríbanlo en un papel, entréguenlo en cualquier tiempo de aquí al sábado en la noche y trataré el domingo por la mañana, si es algo que no está claro. Y usted dice, pues me pregunto, ¿qué significa esto aquí? No lo capté. Ustedes entienden lo que quiero decir. Entonces trataré de respondérsele el domingo por la mañana, Dios mediante. Párrafo 9. Ahora en esta noche vamos a leer nuevamente de esta palabra bendita en el capítulo 6. Y estamos comenzando en esta noche con el tercer sello. Y eso está en el versículo 5, los versículos 5 y 6. Y mañana terminamos con los cuatro jinetes, el caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. Y quiero decir esto, que cada vez, aún en esta mañana, como yo me levanto muy, muy temprano y me pongo a orar antes de que las cosas comiencen a moverse, y sigo así en oración durante el día, párrafo 10 por último, pero hoy en la mañana, muy temprano, el Espíritu Santo vino a donde estaba yo. Y así tan claro para, perdón, como cualquier cosa, yo vi que se abrió este otro sello. Exactamente. Ahora, él me escucha, lo sé. Y estoy sumamente agradecido. Ahora, recuerden, hay algo que está sucediendo, que confío que lo estén captando. Ven, que hay algo que está sucediendo. Deseo probar a esta iglesia en esta sola ocasión, para ver si realmente pueden captar algo antes que realmente suceda. Ahora recuerden, recuerden lo que les he dicho y ahora que el Señor nos ayude. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Recordando, hemos iniciado en la lectura este mensaje titulado El tercer sello. Servicio realizado en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 11 al 20, perdón. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El tercer sello, párrafo 11. Ahora, en el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven, mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, ahora veamos hacia atrás en la historia esto por unos momentos sobre los sellos que ya hemos visto, porque así como con las edades de la iglesia, pues tratamos de dar un repaso para que queden como acoplados a tal grado que ustedes puedan. Así es como están realmente las edades en las escrituras. Una se extiende sobre la otra y de esa manera es como subiendo una escalera, más bien subiendo una grada, una bajando a la otra y volviendo de esa manera al subir usted un escalón. Y ahora estos sellos, el libro de redención sellado. ¿Todos entienden eso? Y este libro está sellado con 7 sellos. Es un libro sellado con 7 sellos, ¿ven? Y ahora recuerden cómo le formé el cuadro y lo tomé de Jeremías y otras partes. Ahora cuando hubieron, escribían así de esta manera, en manuscrito o papel, o no era papel, pero era una piel, y luego lo enrollaban de esta manera, ahora eso, y luego la parte posterior se dejaba de esta manera, y eso indica el contenido. Luego el siguiente tomaba la misma posición y se enrollaba de la misma manera, se enrollaba así, y luego aquí al final se rompía de esta manera y se dejaba otra. Pues ese era el libro sellado con 7 sellos. Ahora, nosotros no hemos tenido libros de este tipo sino hasta hace poco. Los libros en antigüedad eran pergaminos, pieles enrolladas. Estaban enrolladas. Y cuando deseaban cierto tema, por ejemplo, si la Biblia fuera enrollada y usted quisiera leer en el libro de Isaías, buscaría a Isaías y lo desenrollaría de esta manera para leer. Y esto aquí es un libro de redención sellado con 7 sellos. Y ahora vemos al cordero que sale, toma el libro de la mano del que estaba sentado sobre el trono y rompe los sellos y desata aquello, desata los sellos para el pueblo. Y los 4 seres vivientes sentados allí, los cuales vimos en las edades de la iglesia, uno los mira a través de todas las escrituras y son los que anuncian la apertura de estos sellos. Ahora lo vemos como un libro de redención. Luego nos regresamos y volvimos para ver el pariente redentor y lo estudiamos para ver cuál era su obra. Y por todos estos años, Cristo ha estado haciendo la obra del pariente redentor. Amén. Todos los que entienden eso, digan amén. Él ha estado haciendo la obra del pariente redentor. Pero vendrá el tiempo cuando la obra de redención termine. Y cuando termine la obra redentora, entonces él deja el trono de Dios, donde ahora está sentado. Pero ese no es su trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Ese no es su trono. Ese pertenece a Dios. Amén. El Espíritu. No pertenece a Cristo, el Cordero. Él es el Dios encarnado, ¿ven? El cual es el mismo Dios hecho carne. Ahora, él se levanta del asiento. Primero había salido aclamación. ¿Quién puede venir y tomar este libro de redención? ¿Ven? Porque todo el plan de la redención desde Adán y todo lo que Adán perdió, no había nada perdido hasta Adán. Y después de Adán, en la tierra, todo estaba perdido. Y toda la creación en la tierra se perdió. Y con Adán todo cayó, cruzó el abismo, de manera que nadie podía regresar. No había manera. Cuando el hombre pecó, no se dejó una manera para poder regresar. Y luego él. Y entonces, cuando se hizo esta pregunta, Juan el Revelador, que el profeta Juan estaba en la visión y lo vio. Y no había ningún hombre en el cielo, ningún hombre en la tierra, ningún hombre debajo de la tierra, ni nadie que fuera digno de mirar el libro. ¿Ven? Piénsenlo bien. Luego el Cordero pasa adelante y él toma el libro. Ahora, a Juan se le pidió que no llorase más. Él dijo, he aquí que el león de la tribu de Judá ha prevalecido y él puede tomar el libro y abrirlo. ¿Sí? Así que él volteó para ver un león y vio un cordero. El anciano llamó y dijo, un león ha prevalecido. Pero cuando él vino y miró, era un cordero que venía saliendo del trono. Ahora, él no había notado eso antes. ¿Por qué? Él había estado allá atrás, haciendo su trabajo de mediador, porque él estaba sangrando a favor del pueblo, intercediendo por el pueblo, hasta que entrara la última alma que había sido puesta en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. Amén. Habrá un cierto número y no más. Eso es todo. Los demás no tendrán ni el deseo de entrar. Ellos no tienen ningún deseo de entrar. Así que entonces, cuando entre esa última alma, entonces termina el tiempo de la redención. Entonces el Cordero viene para reclamar sus derechos tocantes a lo que él ha redimido. Y eso es toda la creación. Amén. La tierra y todo le pertenece a él. ¿Ven? Él lo ha redimido con su propia sangre. Y cuando él vino para tomar este libro, para abrirlo, pues ellos estaban. Juan cesó de llorar. Él miró este cordero. Era un cordero inmolado. Ya había sido sacrificado, pero ahora estaba vivo de nuevo. 19. Y hallamos que un cordero inmolado es un cordero todo sangriento. Sangrando por todas partes, ha sido herido. Y después de abatido, había resucitado. Estaba sentado en el trono, así, detrás del trono, intercediendo por todas aquellas almas que habrían de venir. Luego, cuando el último estuviera presente y fuese completado, Dios todavía tenía el libro de la redención. ¿Ven? Por ahora, él está haciendo la obra de pariente. Como cuando vos fue allá y Ruth estaba sentada allí esperando hasta que vos, quiero decir, vos hizo la obra del pariente redentor. Párrafo 20. ¿Ustedes recuerdan cuando prediqué sobre eso no hace mucho? Ruth espigando. Ruth haciendo lo que hizo, y así sucesivamente. Y lo último fue Ruth esperando. ¿Recuerdan cómo tipificamos eso con la iglesia?
Mientras vos fue para hacer su obra de pariente redentor, él lo hizo. Te quitó el zapato e hizo testimonio y redimió a Noemí, y por esa vía obtuvo a Ruth. Así que Ruth simplemente estaba esperando, porque ya había trabajado. Amén. Ella había hecho todas estas otras cosas, pero ahora estaba esperando. Y entonces cuando la iglesia está esperando y reposando, muchos de ellos, la mayoría de ellos en el polvo de la tierra, mientras él está haciendo su obra de pariente redentor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este mensaje. El tercer sello, predicado en el Tabernáculo Branca en Jeffersonville, Indiana, es el día 20 de marzo del año 1963. Párrafos 21 dice: ahora el mundo va de mal en peor, y el pecado se está acumulando, y la enfermedad, y los problemas, y la muerte, y el dolor. Los hombres y las mujeres impías mueren a diario. El cáncer se las come, y tantas otras cosas, cuando no pueden apropiarse de suficiente fe para extender la mano y agarrarse del remedio. Ahora noten, pero cuando todo hubo terminado, después que hubo terminado su obra de intercesión, él sale y toma el libro de la mano de aquel. Y luego Juan y todo lo que estaba en el cielo, y comenzaron las almas debajo del altar, comenzaron a clamar. Y esto lo veremos de nuevo en el sexto sello. Y cómo se regocijaron. Y los ancianos se postraron y derramaron las oraciones de los santos. Y las almas debajo del altar clamaron: digno eres, porque nos has redimido para Dios. Y vamos a volver a la tierra para vivir como reyes y sacerdotes. Oh, hubo un gran 22. Y Juan dijo: todos en el cielo, y todos debajo de la tierra, y todos le oyeron alabando a Dios al respecto. Ustedes saben, Juan sin duda halló su nombre escrito allí todo ese tiempo. Entonces él dijo: él es digno de tomar el libro de la redención. Ahora ya no le pertenece al juez, sino que al Redentor, y él ya terminó la obra de redención. Ahora él le va a mostrar a la iglesia lo que ha hecho. Amén. Ven. Entonces él simplemente toma. Pero el libro está cerrado. Nadie sabe nada. Sabían que era un libro de redención allí representado, pero habría de ser revelado en los últimos días, de acuerdo a Apocalipsis 10, al séptimo ángel que se le ha de dar el mensaje de eso. Porque dice que en el tiempo de la séptima edad de la iglesia, el séptimo ángel, cuando su trompeta suene, todos los misterios de Dios debieran ser terminados para el tiempo de su sonar. Luego, después de que es revelado, el ángel baja del cielo, el cual es Cristo. Ahora recuerden, este ángel está sobre la tierra, un mensajero. Cristo desciende. Lo podemos ver en el capítulo 10 de Apocalipsis. Pone un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, con el arco iris sobre su cabeza, ojos como sus pies como fuego y demás. Y él levanta la mano derecha y jura por el que vive por los siglos de los siglos sobre el trono que el tiempo no será más. Párrafo 23. Y cuando él jura, siete truenos emiten sus voces. Y el que escribía, Juan, quien fue arrebatado arriba, debía de escribir todo lo que viera. Comenzó a escribirlo. Él le dijo: no lo escribas, porque no escribas eso. Es algo. Él dijo: séllalo. ¿En qué? Séllalo, no lo digas. Ven, debe ser revelado, pero ni está escrito en la palabra. Y luego, cuando él comenzó a abrir los sellos, hallamos que todo era ininteligible. Ven, cuando abrió el primer sello, él pensó: ahora aquí va a decir, y sucederá que tal y tal tomará el trono, y este hará esto y aquel hará aquello.
Pero cuando ocurrió, allí salió un jinete sobre un caballo blanco, pues él tenía un arco en la mano y después de un tiempo se le dio una corona. Eso fue todo. Párrafo 24. Y el cordero volvió y abrió otro sello y salió un negro jinete sobre un caballo rojo. Y a este le fue dado una espada con la cual haría guerra. Y se le dio gran poder y el quitar la paz de la tierra. Y haría que se matasen los unos a los otros. Eso era algo como un... Todavía era algo misterioso cuando él lo abrió, ¿verdad? Y luego continúa y dice, en el día justo antes de estos siete truenos, todos los misterios aquí serán revelados. Párrafo 25. Ahora miren. Luego hallamos, como hemos estado estudiando, que a través de las edades hemos tenido reformadores, no profetas, reformadores. Y cada oficio tiene su propia labor, así como uno que es un operador de teléfonos, no es precisamente un electricista. Puede ser que él haga algún trabajo eléctrico. Y por ejemplo, si un hombre trabaja en guardia, línea de los cables eléctricos. Pues él ciertamente, el otro que trabaja escarbando con la pala y no tiene experiencia con los cables, mejor es que no toque los cables. Pero quizás él puede hacer un pequeño remedio o algo. 26. Pero cuando la cosa verdadera debe ser revelada en el último día, en la última parte de la iglesia, entonces es cuando Dios ha dicho que él lo mandaría de acuerdo a las escrituras. Y ya lo hemos estudiado punto por punto, que él predijo que el espíritu de Elías volvería en alguna persona. Ahora, yo pienso que eso se ha hecho demasiado claro. Y nosotros, y estamos esperando que eso suceda en alguna parte, que se levante una persona ungida en los últimos días. Ahora, oirán de muchos fanáticos y tantas otras cosas, pero eso solamente es para... Es el diablo procurando falsear lo verdadero cuando aparezca. Ven, pero será correctamente identificado. Ustedes conocen lo que fue Elías. Fíjense bien en eso y lo sabrán. Luego, cuando él, ahora, los escogidos sabrán, no los demás, ellos no lo reconocerán. Lo pasarán por alto completamente. Párrafo 27. Como hemos estudiado todo eso y expusimos. ¿Cómo fue que pasaron por alto a Juan? ¿Cómo pasaron por alto a Elías? ¿Cómo pasaron por alto a Jesús? ¿Y cómo pasaron por alto a todos los demás? Y ahora harán lo mismo porque la Biblia dice que lo harían. Ven, entonces en ese tiempo será algo muy humilde. Será tan sencillo. Eso será lo que hará que la gente sea parte de ello. Es demasiado sencillo para ellos. Hallamos que siempre cuando la gente llega a ser educada y sabia y conocen tanto, entonces simplemente esa es la clase de persona que lo pasa por alto. Ustedes lo saben. Ven, Jesús nunca tomó a esa clase de gente para ser sus discípulos. Él tomó personas sin educación, pescadores y gente que no estaba asociado con sus iglesias y cosas. Escogió a hombres comunes como agricultores, pescadores y cobradores de impuestos y demás para hacer su obra. Ven, porque ellos saben que no son nada. Y entonces Él puede hacer algo de ellos. Mientras que no son nada ni se saben nada, entonces Dios puede obrar. Pero cuando comienzan a pensar que son algo o saben algo, entonces la Biblia dice, no sabes nada de lo que debes saber. Pues hallamos esas cosas y así que vemos esas cosas. Párrafo 28. Y ahora hallamos que estos misterios deben ser revelados. ¿Y por qué sería que estos otros hombres como Lutero, Wesley y esos grandes reformadores que trajeron justificación, santificación, la edad pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo y estas cosas, por qué fue que no pudieron coger, agarrar estos mensajes? ¿Por qué no lo captaron ellos? ¿Por qué fueron reformadores? Ven, como también lo podemos ver desde el otro extremo. Habían personas que vinieron a la escena que recibirán autoridad como reyes, pero no eran reyes. Ven, ven,
Uno tiene que notar bien la terminología de la Biblia en todas las cosas. Ven, ahora note. Pero esto, la razón de todas las cosas contenidas, la parte misteriosa en cuanto a la justificación, la parte misteriosa de la santificación y la parte misteriosa del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Qué clase de Eva se comió una manzana o fue un granado o algo más? Ven, ¿qué fue la simiente de la serpiente? ¿El bautismo es correcto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo o en el nombre del Señor Jesucristo? Y así hay cientos de esas cosas que fueron dejadas sin concluir. Ven, párrafo 29. Y en la última hora, esta persona debe aparecer para revelar la cosa. Pueden ver y tomar las escrituras. Será debidamente identificado. Vean, sí, Señor. Y ahora, ¿no será una cosa muy grande? Aquí en la Biblia pareciera como que sería algo tremendo. ¿Cuán más grande fue cuando Juan debiera aparecer allá para bautizar? Piénselo bien. Los profetas allá atrás, desde Isaías, Malaquías y todos aquellos hablaron de él cuando debiera venir. Y cuando vino era una persona allí sola, sin educación, muy barbudo y despeinado, que parecía un gusano peludo y vestido con un pedazo de cuervo de oveja, sin ninguna educación. No fue a la escuela ni un día de su vida, hasta donde sabemos. Ven, salió del desierto y ni siquiera le dieron la bienvenida al púlpito. Y se paró allá en la ribera del río Jordán y llamó a la gente a que se arrepintiera. ¿Pueden imaginarse tal cosa? Párrafo 30 por último. La Biblia dice que todo sería tan grande en ese día, a tal grado que todo valle se hinchará y bajará todo monte y collado. Sí, Señor. Y lo áspero sería allanado. Pues yo puedo imaginarme velos a todos ellos allá, pensando que Juan vendría siendo el gran predecesor de Cristo, que tomaría todo el desierto y lo aplanaría y lo sembraría de grama nuevamente. Ven. Oh, me imagino que lo tenían todo calculado, igual como lo tienen hoy día. Pero fue tan humilde que aún los mismos apóstoles lo pasaron por alto. Ellos dijeron, ¿por qué dicen las escrituras si él ahora vas a subir a Jerusalén para ser ofrecido? ¿Por qué dicen las escrituras que Elías tiene que venir primero? Él dijo, él ya vino y no le conocieron. Y con el Hijo del Hombre harán igual. Pero Juan, dijo él, hizo exactamente lo que estaba escrito de él. Y ellos hicieron con él exactamente lo que debían hacer. Y dijo, así también tiene que padecer el Hijo del Hombre. Porque no era, yo me supongo que ni la tercera parte de la raza judía supo que Jesucristo estaba sobre la tierra. No, probablemente oyeron algo de algún fanático por allí en alguna parte, pero no le prestaron atención. Siguieron por su camino. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde y recordando el tercer sello, servicio realizado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 20 de marzo del año 1963. A continuación, hermana, Dios le bendiga, hermana Erika, párrafos 31 al 40. Bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje del tercer sello del año 630320, párrafo 31. Allí es donde yo creo que aún, ahora allí, no dice que él vendría secretamente, pero el rapto sí será un secreto. Entonces, si fue tan secreto cuando él vino, entonces, ¿cuánto más desconocido será el rapto? ¿Ven? No lo sabrán. De repente irán, pues yo creí que íbamos a tener un rapto. Y ahora todo este juicio que tenemos sobre la tierra, él dirá, ya ocurrió y no lo supieron, ¿ven? Será de tal forma como un ladrón en la noche, como un libro que leía en una ocasión. ¿Cómo se llamaba? Romeo y Julieta. Y así se llama o algo parecido. Él de alguna manera arrimó una escalera a la casa. Se me olvida, ya hace tanto tiempo, y vino, tomó su, para sacarla de noche, 32. Ahora, así es como ocurrirá y se habrá ido. ¿No será que mandarán a unos ángeles con palas
para abrir las tumbas. La Biblia dice que seremos cambiados en un abrir y cerrar sus ojos. Solo un pestañeo habrá ocurrido así de rápido. Dirán, alguien desapareció. Bien, me imagino que si investigáramos hoy mismo por todo el mundo, desaparecen 500 personas cada día y no se sabe nada al respecto. Simplemente desaparecen. Bien, no serán muchos los que se irán en ese rato. 33. Ahora, no quiero espantarlos y yo no pienso que sea de esa manera, pero simplemente quiero decirles a lo que él dijo. Y ustedes ya lo saben, cómo fue en los días de Noé, cuando 8 almas fueron salvas por agua. Fueron 8 almas de entre todo el mundo que salvaron por el agua. Bien, usted dirá, ¿qué cosa? No hay ni para qué hacer el esfuerzo. Eso muestra que usted no tiene la clase de fe que se requiere. Si solo habrá uno que lo logra hacerla, ese será yo, porque yo creo, ¿ven? Así es como usted quiere de creerlo. Seré yo, seguro. Yo quiero vivir tan cerca de él que pueda estar seguro que él me llevará a mí cuando venga. Yo lo creo, correcto. Si todos los demás no lo logran, yo estaré allá por su gracia, porque él me lo prometió. Yo sé que estaré allí porque él no puede mentir. Y sé que mi alma y mi vida dan testimonio y trato de vivir diariamente como si él ya viene. Así que yo sé, yo seré esa persona. Así es como debe usted sentirse. Si son 8, yo seré uno de los 8. Si son 500, yo seré uno de esos 500. No puedo responder por los demás, pero yo quiero ser uno de los 500, ¿ven? Así es como lo deben recordar, ¿ven? Y si usted no lo recuerda de esa manera, algo está mal con su fe, ¿ve? Es que usted aún no está seguro de que usted está salvo. Usted solo está atinando, no haga eso. 34. Muy bien, no vamos a llegar al sello, ¿verdad? Muy bien, deseo cada noche. No sé si les moleste que tome el tiempo. Podríamos salir un poco más temprano. No hay mucha en la revelación de estos sellos. Recuerde que en realidad apenas es un solo versículo. El primero da el anuncio y luego el segundo versículo. Casi todos los comentaristas y demás, al leerlos, leyendo sus pensamientos, y yo siempre he creído casi igual a todos ellos, que el primer jinete era la iglesia primitiva, pero cuando el Espíritu Santo lo reveló fue absolutamente contrario a eso. Así que lo que hace simplemente muestra lo que es, y luego yo me esfuerzo. 35. Ahora, para mí esto es sumamente sagrado, por eso prefiero dar respuesta a estas preguntas, y vamos todos a entenderlo claramente, y también las grabaciones para que puedan entender. ¿Ven? Cada noche trato de hablar de lo anterior para que así la gente llegue aquí apuradamente y empujando. Y no deben hacer esas cosas, ¿ven? Pero al hacerlo, pues son seres humanos. Y aquí adentro hace mucho calor y están inquietos. Pero se han portado muy, muy bien. El mejor comportamiento que he visto entre la gente en el tabernáculo ha sido durante esta serie de cultos. Se han sentado quietamente y las madres sacando a los niños allá al cuarto cuando lloran, y todo ha estado muy bien. 36. Pero trato de repasar lo anterior hasta que cuando siento la unción del Espíritu sobre mí para hablar estas palabras, para hablar lo que me ha sido revelado. Y luego cuando estoy hablando, si me he cometido algún error, seguramente que él me lo corregirá aquí ante toda la congregación. Yo así lo deseo. Yo quiero que la cosa sea correcta. No hay por qué tomar lo que nos imaginamos. Hay algo correcto. Y eso es lo que deseamos. Deseamos que Dios nos dé lo que es correcto. 37. Así que vimos estos jinetes a medida que aparecieron. El primer caballo. Nos damos cuenta que ese fue el anticristo que salió. Y luego anoche vimos que el mismo individuo que salió como el anticristo en el caballo blanco, anoche lo vimos con una espada, cabalgando y matando gente. Ahora, siempre hay lo natural y lo espiritual. Y para el beneficio de la iglesia, quiero representar esto antes de llegar a la apertura de este sello, lo que él me ha dado, lo tengo apuntado aquí. Tengo varias escrituras apuntadas.
siete u ocho páginas a las cuales estaré refiriéndome. Noten, quiero representar un tipo de las iglesias y presentarlo tan claro que tendrían que verlo. ¿Ven? 38. Ahora, había una novia natural en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan de lo de anoche? Esa novia natural era la amada Adán, que todavía era su esposa, porque todavía no la había conocido como esposa. Igual como María era la esposa de José, pero él todavía no la había conocido. Se halló que había concebido, ¿ven? Ahora, antes de Adán conocer a su esposa, ella era simplemente su novia. Muy bien. Y hallamos que Dios, ella cayó en el huerto del Edén porque falló en mantenerse con la palabra de Dios. 39. Ahora, él sabía que Satanás estaría suelto entre ellos. Por eso les dio un lugar donde podían estar protegidos. Los fortificó. Bien. ¿Quién, aparte de Dios, podrá conocer un mejor lugar para estar fortificado, siendo que está interesado en el cuidado de sus propios hijos? Si yo deseaba cuidar de mi hijo José, pues hermano, todo, y yo supiera que su vida dependiera de este cuidado, pues yo fuera capaz de hacerlo. Pues si lo necesario fuera una pared de hierro, un concreto de 40 pies de espesor, eso, yo lo haría de 90 pies para estar más seguro. Y si yo puedo pensar así de mi pequeño hijo, lo cual si su vida mortal se pierde, yo creo que siendo un niñito sería salvo. Entonces, ¿cuánto más lo es para Dios con sus hijos, que se perdería eternamente? ¿Detrás de qué los debería colocar? Los puso detrás de su propia palabra. Mientras usted está en esa palabra, usted allí está seguro. Si permanecéis en mis palabras, permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis. Eso es la palabra. 40. Así que Eva, caminando por el huerto, y se encontró con la serpiente, un individuo muy astuto y sabio. Y ella, luego él comenzó. Ahora, él estaba del otro lado. Dios vive, mora y obra en humildad. Nunca de ninguna otra manera, ¿ven? Entonces por allí iba andando esta dama tan humilde, cuando de repente apareció Satanás como un individuo muy sabio y astuto y quería venderle su programa, mientras no importaba cuánto Satanás estuviera por allí, mientras ella se mantenía detrás de esta palabra, ella estaba bien, ¿ven? Así que dejen que Satanás haga lo que quiera hacer. Usted quédese con la palabra, ¿ven? No importa nada. Si él dice, usted está enfermo, por su llaga fui sanado, ¿ven? Amén. Pero tú vas a morir. Él me levantará nuevamente, ¿ven? Él lo ha prometido. Así es. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este tercer sello, mensaje tercer sello, predicado en Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 20 de marzo del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Continuamos con la lectura del mensaje, el tercer sello. Párrafo 41. Vean, quédense detrás de la palabra. Eso es todo. Cristo mismo se refugió en la palabra. Escrito está. ¿Ven? Ahora, quédense detrás de la palabra. Pero Eva comenzó a descuidarse. Pero no se descuidó por completo. Se descuidó con una sola frase. Y eso es lo que Satanás quería que hiciera. Él la sacó de detrás de la promesa de Dios por medio del razonamiento. Nunca trate de razonar la palabra de Dios, simplemente créala. ¿Ven? Entonces dio el paso y se salió de allí. Y antes que Adán la conociera como esposa, ya ella había sido manchada por Satanás. Y ella, ¿y han notado? Cristo hizo lo mismo, exactamente. Ahora, para redimir, Dios tuvo que llegar allí primero. ¿Lo han notado? María, antes que ella llegara a José, el Espíritu Santo ya había llegado. Amén. ¿Ven? De allí vino el Redentor.
42. Ahora noten, la mujer natural cayó y Dios hizo provisión para que fuera redimida. Aunque ella había caído, Él proveyó camino. Ahora, esa fue la primera esposa terrenal. Ella cayó antes de que su esposo y ella se casaran. Ella cayó por medio del razonamiento, en vez de quedarse con la palabra. Ella cayó y cayó a muerte, separación eterna. Y juntamente con ella se llevó a su esposo y todo lo demás que había sobre la tierra. Ella cayó. Ahora, pero Dios, lleno de misericordia, preparó un camino para redimir a esa mujer y le hizo la promesa, diciéndole de que en un tiempo futuro la palabra verdadera vendría a ella nuevamente. La palabra verdadera le sería dada a conocer a ella. ¿Ven? Ahora recuerden eso bien, porque Él prometió a Cristo a través de la mujer, y Cristo es la palabra. En San Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios habitó con nosotros en carne. Él era la palabra. Amén. Antes de ser una palabra, es un pensamiento. Y un pensamiento tiene que ser creado. Bien. Así que los pensamientos de Dios llegaron a ser creación cuando fueron hablados por medio de la palabra. Amén. Eso es cuando Él se lo presenta a usted como un pensamiento, el pensamiento de Él, y le es revelado a usted, pero todavía es un pensamiento hasta que usted lo hable. Amén. 44. Por eso es que Moisés salió a orar. A su derredor estaba esa columna de fuego que le dijo: ve, alza tu vara hacia el oriente y llama las moscas. No había nada de mosca, pero él salió allí y alzó la vara y dijo: vengan las moscas. Todavía no había ni una mosca. Él regresó, pero las palabras, el pensamiento de Dios, ya había sido hablado. Amén. Es una palabra y ahora tiene que suceder. ¿Ven? 45. Ahora, ¿pueden ver dónde dijo Jesús? Si le dijereis a este monte. No, si yo dijere. Más bien, si le dijereis a este monte, quítate. Entonces, en los días de Moisés, me imagino, de repente apareció por allí una grande mosca verde. Y después de un rato había más de 2 kilos de mosca por cada metro cuadrado. ¿Ven? ¿De dónde vinieron? Dios las creó. ¿No pueden ver que si Dios lo quiere hacer así, Él puede destruir el mundo entero en esta misma noche con mosquitos? Pues Él podría poner tantos mosquitos sobre la tierra hasta llegar a la luna. Lo único que se necesita es que Él diga: aparezca un mosquito de aquí a la luna. Y en eso se acabaría el asunto. No habría nada de química, solamente empezarían a crecer y crecer. ¿Ven? 46. Él puede hacer lo que quiere porque es Dios el creador. Solo tiene que hablar, ¿correcto? Él es el creador. Ahora, si nosotros solamente pudiéramos darnos cuenta de qué tan grande Él es, ¿ven? Él hace lo que quiere. Él está sentado allá, contemplando toda la gente. Estos profesores tan sabios. ¿No hay Dios? ¿Y cuánto más? Todo está nuevamente como fue en el tiempo de Babel. Ahora, notamos que Dios le dijo a Eva que después de cierto tiempo la palabra volverá a ti. Ahora, ¿cómo fue que cayó Eva? Deseo que mi clase lo diga. ¿De dónde fue que cayó? ¿De dónde fue que cayó Eva? De la palabra, ¿correcto? La palabra.
Y Dios dijo que haría una manera para redimirla de regreso a la palabra de nuevo. ¿Amén? Bien. Después de un cierto tiempo, la palabra le sería dada a conocer a ella. Muy bien. La palabra vendría para un solo propósito. Pongan mucha atención a lo que estoy diciendo. La palabra vendría a ella para un solo propósito. Eso sería para redención. Amén. Muy bien. Pero hasta entonces, ella tendría un sustituto que le serviría hasta que llegase el tiempo para la palabra original. Ahora, ¿entienden claramente? ¿Ven? Él le dijo que vendría la palabra nuevamente a ella. Pero mientras llegaba ese tiempo, él le dio un sustituto. Así que le una ofrenda que ofrecer, un sustituto para aquella sangre. Ahora, esta sangre era de corderos, carneros y machos cabríos y otras cosas, pero no le quitaba su pecado a ella. ¿Ven? Solamente le cubría a ella su pecado. Lo cubría, porque era sangre animal. Y en la sangre del animal está la vida del animal. Era un sustituto hasta cuando la real. Prepárense bien a lo que viene, ¿listo? La verdadera sangre humana, hablando en términos humanos, llegó a ser encarnada. Dios, sin el sexo, virgen, el nacimiento, a través de la virgen produjo eso. 48. Ahora, la palabra de Dios, la promesa, llegó a ser sangre y se encarnó en la persona de Jesucristo, el Salvador. Tenían la sangre de corderos, carneros y demás, pero esperen, aquí Dios hizo la promesa, diciendo que eso estaría allí cuando viniere. La simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Ahora, si su simiente hubiera procedido de Adán, o como lo había sido de la serpiente, entonces todavía sería simiente pecaminosa. Por eso es que Juan lloró. Es que no había nadie, ningún hombre. Todos estaban del otro lado del abismo. Pero venía el tiempo cuando la sangre sustituta de animales sería anulada. Cuando vendría la verdadera sangre encarnada, Dios hecho carne y sangre. Amén. La Biblia así dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿correcto? El nacimiento a través de la Virgen produjo esto. 49. Ahora, la sangre de corderos y cabritos cubrió el pecado, pero no lo pudo quitar, por cuanto era sangre de animal. Pero eso estaba bien, era un sustituto. Pero ellos de verdad se acostumbraron a ese sustituto y así continuaron. Y cuando se manifestó en Jesucristo la verdadera palabra prometida, el cual probó ser el hijo del gran Dios creador y se vindicó a sí mismo al ser de la palabra viviente de Dios. ¡Qué cosa más tremenda! Él probó que él era. Él podía hablar cosas a existencia. No hay humano ni nada en el mundo que pudiera hacer eso. No hay nada sobre la tierra que puede crear, sino Dios. El diablo no puede crear. Él es un pervertidor de lo que ya ha sido creado, pero él no puede crear. El pecado no es otra cosa sino la justicia pervertida. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Qué es una mentira? Es la verdad mal representada. ¿Ven? ¿Qué es un adulterio? El acto legal y correcto, pero pervertido. Todo en cuanto al pecado, el pecado no es más que la verdad pervertida. 50. Ahora, él no puede crear. Pero cuando vino Cristo, probó que él era el creador. ¿Amén? Allí estaba la sangre que había sido prometida. Ahora, si desean leer eso, vamos allí por un momento.
De todas maneras, vamos a tomar el tiempo con esto en esta noche. Yo me pone muy nervioso. Ustedes saben, pienso que todos desean salir para sus casas. Así que es, ahora abramos en Hechos 2. Gracias. Y solamente Hechos 2. Y hallaremos si esto es correcto o no. Si él probó que era Dios. Muy bien. Hechos 2. Ahora veamos aquí en el versículo 22. Pedro hablando en el día de Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuando con este mensaje del tercer sello predicado en Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 20 de marzo del año 1963, en los párrafos 51, dice: varón aprobado, que era Dios entre vosotros, por virtud de las mismas cosas que hizo, probó que él era. Allí estaba Pedro parado ante el Sanedrín, diciéndoles. Nicodemo reconoció lo mismo. Él dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque ningún hombre podía hacer estas cosas a menos que viniera de Dios. Ven, ellos lo sabían. Pero, ¿por qué? 52. Ahora, fíjense bien. Ahora, a Eva le fue prometido esto, pero cuando aquella novia siguió y rechazó cuando la verdadera palabra le llegó, así que la mujer rehusó reconocer, o sea, la novia hebrea. Ella era la novia de Dios. Él le dio carta de divorcio. ¿Correcto? Ella era la novia de Dios. Usted dirá, pero todavía no estaban casados. Correcto. Pero José iba a repudiar a María antes. Iba a repudiar a María antes de casarse. Ven, estaba comprometido con ella. Y cuando él vino y la palabra que había prometido vino para la boda, él la halló envuelta en los sustitutos a tal grado que ella no quiso aceptar la promesa verdadera que le había sido hecha, la palabra, Cristo. 53. Quizás no me entienden bien. Permítame repetirlo nuevamente. Deseo que lo capten. Ven, a Eva, la novia, le fue prometida un redentor. Su redentor sería la palabra. Y cuando vino la palabra hecha carne, ella la rechazó. A ella le fueron dados sustitutos. Guarden eso. Sustitutos. Le fueron dados sustitutos para mantenerla hasta que viniera el redentor. Y cuando vino el redentor, ella quiso continuar con los sustitutos y rechazó la verdadera palabra. ¿Lo ven? Y esa fue la novia hebrea. Así también el por medio de la segunda Eva, la novia, la madre de todo ser viviente espiritual. Ven, Eva quiere decir la madre de todo, que es de todo lo que vive. Eva, madre de todo lo que vive. 54. Ahora, cuando él vino a la novia hebrea, ella era la madre de todo lo que vivía, pero ella lo rechazó. La Eva natural cayó en el Edén al escuchar el razonamiento de Satanás en contra de la palabra de Dios. Así cayó ella. Bien, ella cayó porque hizo eso. Ahora la Eva espiritual, la iglesia, la novia de Cristo, ella cayó también, no en el Edén, sino en Roma, en el concilio de Nicea, cuando rechazó aquella iglesia pentecostal que bajó a Nicea y escuchó el razonamiento de los romanos en vez de quedarse con la palabra, cayó. Y todo a su alrededor murió juntamente con ella. Párrafo 55. Ahora, igual como cayó la Eva natural, así cayó la Eva espiritual. La novia de Dios cayó en el huerto. La novia de Cristo cayó en Roma. Ven, noten que por medio del mismo razonamiento en contra de la palabra de Dios, ella también cedió sus derechos de virtud a Satanás. Lo cual hemos hallado en la apertura de estos sellos que ese fue Satanás y todavía es Satanás. La Biblia dice que es el mero trono de Satanás.
Y así como Eva perdió sus derechos virtuosos y los entregó a Satanás, ella en el huerto del Edén, la iglesia, la novia de Cristo, hizo lo mismo en Roma cuando perdieron la Biblia por sus dogmas y razonamientos. ¿Pueden ver cómo se representan? Al mantenerse uno con los tipos, tiene que salir bien. Y mi mano se parece si yo nunca me hubiera visto a mí mismo y viera aparecer mi sombra. Entonces sabría más o menos cómo soy. Ven, pero así es la manera. Si ustedes quieren saber lo que viene, fíjense en lo que ya ha sido, porque todas las cosas pasadas son sombra de las cosas que vendrán. Así nos dice la Biblia. Muy bien. Entonces ella se dio la palabra virtuosa, la palabra de Dios, cuando vendió la Biblia y colocó allí a un hombre que dice que la iglesia tiene el derecho de cambiar lo que quiera cambiar. Y lo han hecho. Y la novia de Cristo, la novia pentecostal, vendió su virtud allá en Nicea, igual como Eva vendió su virtud a Satanás en el huerto del Edén. Exactamente, muy bien. 56. Dios ha prometido a esta iglesia pentecostal, sabiendo que lo haría, así como hizo con Eva. Dios ha prometido a la iglesia pentecostal. ¿Creen ustedes que ella vendió su primogenitura antes, su virtud cuando salió de allá? ¿No creen ustedes? Seguramente, así hizo ella. Entonces, ¿de qué sirve un credo que no esté basado en esta Biblia? Quiero que alguien me busque lo que llaman el credo de los apóstoles, o tan solo una palabra de eso en la Biblia. Eso es un credo católico, no el credo de los apóstoles. Lean más bien Hechos 2:38. Ese es el credo de los apóstoles, si es que tuvieron algo así. Sí, ven. Ahora, de todas maneras, eso fue lo que siempre usaron. Así que, si usted ven, 57. Así que vendieron su primogenitura. Y no solamente ellos, sino también los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y los demás han hecho lo mismo. Ella formó una denominación. Roma fue la causa. Ella formó una denominación y colocó hombres como líderes. Y los metodistas, bautistas, pentecostales y todos los demás han hecho lo mismo, colocando un grupo de hombres a la cabeza de su denominación. No importa lo que diga Dios, ellos, uno tiene que hacer las cosas de la manera que ellos digan. Bien, ¿qué es eso? Nada menos que prostitución espiritual. Una mujer de carácter errado. Sí, señor. Credos mentirosos, fabricados por el hombre. Luego ella llegó a ser, cuando hizo eso, ahora, les probaré esto. Ella se convirtió en una ramera ante Dios. ¿Creen que así lo dice la Biblia? Sí, señor. Y sus hijas han hecho lo mismo. Párrafo 58. Ahora, en Apocalipsis capítulo 17, si lo desean apuntar. Juan fue llevado en el espíritu y vio una gran ramera sentado sobre él. Leímos todo eso anoche. Y allí están los siete montes y exactamente lo que ella había hecho. Y ella le había dado al mundo sus fornicaciones inmundas. ¿Correcto? Todos los reyes de la tierra cometieron fornicaciones con ella. Roban, engañan, hablan mentiras y pagan sus penitencias, novenas y cuantas otras cosas más. Bien, ahora recuerden, ella tuvo hijas. Bien, si ella llegó a ser un cuerpo bajo un sistema organizado, entonces el sistema entero está errado. Y si Eva, al desobedecer a Dios, echó todo lo que estaba debajo de ella a la muerte, y toda iglesia que se organiza arroja a la muerte todo lo que tiene por debajo. Exactamente. La cosa entera está sin esperanza. Eso es exactamente según la palabra. Párrafo 59. Lea Apocalipsis 17. Y la Biblia dice que él la quemará con fuego a ella y a todas sus hijas. Correcto. Eso quiere decir que todo sistema organizado se quemará juntamente con la ramera. Ahora, eso suena muy duro y sé que habrá mucha correspondencia al respecto y quiero que me escriban y yo. Pero esto es correcto. La Biblia lo dice y por eso es correcto. Sí, señor. Ella. Perdón. Perdón, continuamos. Ella llegó a ser una ramera. Podemos leer esto en Apocalipsis 17.
¿Qué hizo ella? Cometió fornicación en contra de su propio esposo. Usted dirá, no, esa es la Biblia, fue la palabra de Dios. Y si usted le quita una sola cosa, ¿desearía usted ver a su esposa besando a otro hombre? Si eso fuera lo peor que hiciera, usted no desearía que lo esté haciendo. Ella probaría su infidelidad. Cualquiera que lo quitara una sola palabra, o le añadiera una sola palabra, ¡aleluya! Párrafo 60 por último. Cristo quiere a su esposa pura con la palabra. Así tiene que ser. Porque no habrá nada, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley o de este libro hasta que todo se cumpla. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. No le ponga usted ninguna interpretación privada. Él desea que sea pura, sin adulterio, ni siquiera un coqueteo. Yo no desearía que mi esposa estuviese coqueteando con otro hombre. Y cuando usted se pone a escuchar cualquier clase de razonamiento, aparte de eso, usted está escuchando y coqueteando con Satanás. ¡Amén! No le hace sentirse religioso. Dios quiere que usted se mantenga sin adulteración. ¡Manténganse allí con la palabra! ¡Quédense allí! Muy bien. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Y recordando, estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado El Tercer Sello. Servicio realizado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 20 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el tercer sello, párrafo 61. Dios le prometió a ella, como también hizo con Eva en el huerto del Edén. A esta última Eva, la cual, la iglesia pentecostal, el principio de la iglesia misma es la madre de toda la gente viviente, por cuanto entran allí. Pero vean, cuando toman sus pecados, mueren juntamente con ella. Por allí llega un individuo y dice, yo quiero servir a Dios. Le dicen, bien, aquí está lo que tienes que hacer. Entra allí y arrepiéntete. Muy bien, lo haré. Gloria a Dios. Vaya. Vaya allá y se arrepiente. Ahora ven y únete con él, con nosotros. Allí está la cosa, ¿ven? Allí está, correcto. Murió allí mismo con ella, ¿ven? ¿Ven? Eso es lo que este libro nos está enseñando. No es lo que estoy diciendo yo, sino porque lo dice aquí. Muy bien, 62. Ahora Dios le ha prometido a ella, así como a Eva, le dijo a Eva, que llegaría el tiempo cuando la palabra volvería a ella nuevamente. ¿Recuerdan eso? Lo que ella perdió le sería restituido, porque hay una sola cosa que puede restaurar y eso es la palabra. Exactamente. He dicho que al disparar un rifle, si no pega en el blanco, busque a dónde comenzó el error. Uno tiene que volver allí y comenzar de nuevo, ¿ve? Y al regresar uno vuelve a Nicea. Allí es donde uno comienza de nuevo. Vuelva, lejos de las organizaciones, lejos de todas esas iglesias. Hemos estado viendo estos sellos perfectamente. Siempre pensaba durante toda mi vida por qué estaba tan en contra de los sistemas organizados. No las personas, no. Las personas son iguales que usted, yo o cualquiera, pero ese sistema de denominaciones, ahora lo puedo ver aquí. Nunca supe eso hasta ahora mismo. Correcto. 63. Dios le prometió a la Eva espiritual lo mismo como a la Eva natural, que nuevamente la palabra le sería restaurada. En los últimos días, él restauraría la palabra original a la iglesia nuevamente. Ahora, fíjense bien. Yo quiero que estén seguros. Dios le prometió a Eva que llegaría el tiempo cuando la palabra sería restaurada por medio de su simiente. Esta palabra misma llegaría a ser simiente. Y cuando se le fue dado un sustituto, ella se quedó con el sustituto. Y cuando la palabra vino a ella, ¿qué hizo? No quiero eso. Era demasiado humilde. No le pareció bien. No tenía suficiente brillo. ¿Un establo? ¿Qué cosa? ¿Un tipo como ese que no tuvo ni un solo día de escuela? Pues yo no puedo aceptar tal cosa. Ese no es ningún Mesías. Alguien que se deja
pisotear por los demás y luego supuestamente es llamado el Mesías, permíteme que le ponga un trapo en la cara y que le pegue en la cabeza, y él mismo se llama el de profeta, un verdadero profeta que se haya levantado. La verdad es que ellos no sabían lo que era un profeta. Jesús mismo dijo, si hubieras conocido los profetas, entonces me hubieras conocido a mí, correcto. 64. Ahora noten, pero cuando le llegó la palabra exactamente de la manera que Dios dijo que vendría, ella ya lo tenía deducido de otra manera. Estoy hablando de la novia judía, la novia hebrea, la cual en el principio era Eva, pero cuando llegó a este lugar acá, ella no lo quiso, quería quedarse con los sustitutos. Ahora, Dios le prometió a la Eva espiritual allá en Pentecostés y se le dijo aún antes de que sucediera, 400 años antes de que la iglesia cayera, le dijo que iba a caer y que harían lo que han hecho, pero prometió que en los últimos días él enviaría la palabra de nuevo. 65. Jesús dijo lo mismo cuando estuvo sobre la tierra, que le enviaría de nuevo. ¿Y qué es? ¿Qué hallará? Encontrará lo mismo que encontró cuando vino la primera vez. Correcto, tienen deseos sus sustitutos, desean su denominación, desean sus credos, quieren vivir de la manera que les place y decir, pues yo soy fulano de tal y pertenezco a tal y cual. No les importa que esté haciendo Dios ni cuánto se manifieste. Él podría levantar a los muertos, él podría discernir los secretos de los corazones, él podría hacer todo cuanto la Biblia dice que haría. Nada les importa. Si eso no está ligado a mi organización, entonces no vale nada, ¿ven? Es lo mismo que hizo la novia hebrea, correcto, ¿ven? Ellos prestaron atención a los sustitutos y Dios les prometió lo verdadero. Y cuando lo verdadero llegó, no lo quisieron porque era demasiado humilde. 66. Es lo mismo hoy, cuando esto aparece en la cena. Ahora Dios dijo en Malaquías 4, Él enviaría el mensaje en los últimos días, que restauraría, Joel dice, yo restauraré todos los años, todo lo que Roma se comió, todo lo que los metodistas se comieron, todo lo que los bautistas se comieron, de aquella rama original pentecostal, Dios dijo, yo restauraré en los últimos días, correcto. Y Él nos puede mandar tal persona que será, o lo único a quien Dios siempre ha enviado su palabra, es a un profeta, no ha sido reformadores, sino a profetas. Esa no fue la hora para tal cosa. Ahora está llegando la hora y por eso estamos vigilando su llegada. Será tan manso y humilde. Y así que, 67, ¿qué cosa? ¿Creen ustedes que esos metodistas, bautistas, presbiterianos y pentecostales tan aristocráticos podrán recibirlo? Bien, usted dirá, ¿pentecostales? Los pentecostales son los de la Odisea, ricos sin necesidad de ninguna cosa. Pero les dice, no sabemos que eres pobre. Puede ser que estén construyendo edificios que cuesten millones de dólares, pero de todos modos son pobres, pobres espiritualmente. O usted dice, yo ya lo veo todo y está ciego. Bien. Usted dirá, bendito sea Dios, estoy bien cubierto, estás desnudo. Bien, estoy seguro de nuestros jóvenes, tenemos los seminarios, tenemos y no lo sabes. Ahora, eso está todo al revés. Ahora, si la Biblia dice que la iglesia de la Odisea estaría en esa condición y no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda negar que esta es la última edad, porque la edad de la iglesia de la Odisea es la séptima edad. Y aquí estamos, el segundo periodo de 2000 años se está acabando. Ya no quedan edades de la iglesia. Por eso ustedes, hermanos de la lluvia tardía, no pudieron comenzar otra organización, porque no habría de haber más. Correcto, estamos al fin. Amén. No puede haber más edades de la iglesia. Todo ha terminado. 68. Pero luego si el mensaje pentecostal fue el último mensaje, lo cual... justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, los últimos tres mensajes de las últimas tres edades de la iglesia forman el nacimiento completo. Como por ejemplo, cuando una dama está para dar a luz, la primera cosa es el agua, luego la sangre y luego la vida.
Cuando mataron a Jesús allá en la cruz, salieron la sustancia de su cuerpo para formar el nuevo, para formar el nacimiento. Le hirieron en el costado y salió sangre y agua. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que salió de su cuerpo fue agua, sangre y espíritu. Ahora, primera de Juan 5:7 nos habla al respecto. 69. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, lo cual es Cristo, y el Espíritu Santo. Estos tres concuerdan en uno, no son uno, pero concuerdan en uno, y son tres los que dan testimonio. Quise decir, son uno. Allí erré yo. Y tres son los que dan testimonios en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Y estos tres concuerdan. Uno puede ser santificado sin ser justificado. Y puede ser justificado sin ser santificado. Puede ser santificado sin haber recibido el Espíritu Santo. Exactamente. Los discípulos en San Juan 17 y 17 estaban santificados y también habían recibido poder para echar fuera demonios, pero todavía no tenían el Espíritu Santo. ¿Ve? Cierto. Tuvieron que subir a Pentecostés y esperar que viniera el Espíritu Santo. Allí fue donde Judas mostró sus colores. ¿Pueden ver cómo ese Espíritu se movió a través de justificación y santificación? Pero cuando llegó al final, allí mostró sus colores. ¿Ven? Correcto. 70. Ahora noten esto. Aquí estamos en el tiempo del fin y la Eva espiritual tiene promesa igual como tuvo la Eva hebrea. La novia hebrea tuvo la promesa de que la palabra volvería. Y la novia espiritual de Pentecostés, la cual cayó en Nicea, luego le es prometido que en los últimos días la palabra vendrá otra vez. Usted dirá eso entonces. Si desean otra escritura, veamos Apocalipsis 10, en donde dice, en la hora, en el tiempo del último ángel, el séptimo mensajero, cuando él comenzare a tocar, entonces el misterio de Dios será consumado. ¿Ve? La restauración de regreso a la palabra. La Biblia dice que este mensajero de los últimos días será para restaurarlo nuevamente a la fe original, nuevamente a la fe de los padres, pero ¿creen ustedes que lo van a recibir? No, Señor. En los últimos días, Él restaurará la palabra original nuevamente, como dijo en Malaquías 4. Pero ella había cedido sus derechos. Ahora, ella concedió la palabra allá en Nicea. Eva la cedió en el Edén. Eva rechazó la suya en el Calvario. Y el grupo de Nicea la está rechazando igualmente en los últimos días. Qué cosa, pero cuando la palabra vino en carne humana, ella, Eva, la iglesia hebrea, la madre de todos los que vivían espiritualmente en ese tiempo, la rechazó. Ella estaba tan muerta en sus dogmas y tradiciones que se le pasó por alto. Es igual con esta, exactamente. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El tercer sello, predicado en Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, día 20 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, el tercer sello, párrafo 71. Muy bien. Ellos pasan por alto la palabra viviente, manifestada en carne por la palabra que es prometida. La palabra prometió hacer estas cosas. La promesa fue hecha, que sería de esta manera en los últimos días. Así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre. San Lucas 17:30. Ahora vean lo que sucedió en Sodoma. Así como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven? Fíjense en lo que sucedió entonces. ¿Ven? Ahora, él dijo que sería igual. Y estamos viviendo en ese día. Me supongo que podría sacar unas 600 promesas como esa de las Escrituras en referencia a esto. ¿Ven? Pero ellos la rechazaron.
Ella se quedó con sus tradiciones y sustitutos en lugar de él. Se quedó con la sangre sustituto en lugar de la sangre verdadera, Jesús, la palabra. Dijo, cuando le fue manifestada a ella, por haberse quedado con estas tradiciones, Jesús, la palabra manifestada, le dijo a la novia hebrea, por haberte quedado con tus tradiciones, haces que la palabra de Dios no tenga eficacia para ti. No puede ser efectiva. 72. Ahora, esa es la razón que hoy los avivamientos que debemos tener, tenemos avivamientos denominacionales. No hemos tenido una verdadera sacudida. No, 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 Señor. No piensen que tenemos avivamientos. No los tenemos. Tienen millones y millones de miembros de iglesias, pero no hay nada de avivamiento en ningún lado. No, no. La novia aún no ha tenido avivamiento. ¿Ven? Allí todavía no ha habido ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. ¿Ven? Ahora mismo estamos esperando eso. Se requieren esos 7 truenos desconocidos para despertarla nuevamente. ¿Ven? Sí. Él los mandará. Lo ha prometido. Ahora miren. Ahora, ella estaba muerta. 73. Y ahora, si las iglesias se olvidaran de sus credos y se olvidaran de sus dogmas y únicamente tomaran la Biblia y apoyaran o suplicaran la promesa, entonces les sería efectiva. Pero vean, Jesús les dijo, vosotros con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Pues es lo mismo hoy con la Eva espiritual. La supuesta novia espiritual de hoy, la iglesia, ella toma la palabra de Dios, pero no la acepta. En su lugar, acepta dogmas. Por lo tanto, la palabra no es efectiva para ella, por cuanto ella trata de inyectar su credo con la palabra y así no funciona. 74. Ahora lo que necesitamos hoy, continuamente estoy leyendo aquí, Herald of High Comics, con este título, necesitamos que vuelva un profeta. Necesitamos que vuelva un profeta. Y me supongo que cuando él venga, ellos no sabrán nada al respecto. ¿Amén? Simplemente, correcto. Siempre ha sido así. Lo necesitamos. En todos los lugares se escucha. Necesitamos que vuelva un profeta que traerá la palabra del Señor. Uno que sea sin temor. Creemos que la Biblia lo promete. Ahora, yo conozco bien al hermano Murray, el editor y esa gente. He comido en su casa y de todo. Y él es uno de los hombres más finos que calzan calzado. Me supongo uno de los mejores tipos. Pero, ¿ven? Él sabe que tenemos que tener eso. Y la hermana Murray, una de las damas más finas, pobrecita, cómo se han sacrificado. Y a mi opinión, esa revista es una de las mejores que hay en este día. Herald of High Comics. Pero sucede que continuamente están con eso mismo. Necesitamos un profeta. Necesitamos un profeta. ¿Ven? ¿Qué cosa? Solamente de eso hablan. Y luego aquí estamos hoy. Como ayer y hoy, anunciando por la radio que y las iglesias bautistas y otras. No tenemos que compartir con los católicos, pero debemos tener compañerismo con ellos. ¿Ven? Aquí mismo, el mensaje está saliendo de aquí. Apártense de esa cosa venenosa. ¿Ven? ¿Ven? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La luz y las tinieblas no pueden tener compañerismo. ¿Amén? Cuando entra la luz, las tinieblas huyen. ¿Ven? No puede. La más poderosa. Usted no puede apagar la luz con la oscuridad.
pero sí puede apagar la oscuridad con la luz, ¿correcto? Y Él es la luz, y Él es la palabra, ¿amén? ¿Ven? Allí lo tienen, siempre vuelve, no puede hacer que mienta ni que cometa error, siempre vuelve directamente a ese punto, sí, Señor. Como por ejemplo, si alguien viene buscando pleito, usted sabe dónde pararse, si sabe lo que él cree. Es como tomar un conejo y echarlo en una jaula y taparle todos los huecos. Párese en la puerta de la jaula porque él tiene que regresar a ese punto. No hay otra salida, ¿ven? Él tiene que regresar a la puerta nuevamente porque esa es la única manera que él pueda salir. Él meterá la cabeza por aquí y por poco se quiebra el pescuezo e irá por allá y para allá. Quédese quieto y obsérvelo y él volverá allí, ¿ven? Eso es todo. Es la única manera de hacerlo. Quédese con la palabra. Usted puede cotorrear mucho con sus credos y por poco se quiebra el pescuezo en todas partes. Pero usted tiene que regresar aquí a esta palabra, ¿ven? Sí, señor, eso es todo. Ahora ellos no la desean. No desean la palabra de Dios por cuanto ella se quedó con sus tradiciones. Ella misma causó que la palabra de Dios fuese sin efecto. Es lo mismo hoy con la Eva espiritual. Ella no la desea. Ella desea guardar tradiciones y apartarse de la palabra de Dios. De nuevo se queda con las denominaciones y sus credos y las tradiciones de sus ancianos en lugar de tomar la palabra de Dios. Y cuando le es presentada la promesa de la palabra en los últimos días, ella no la aceptará porque está con sus tradiciones, como lo hizo la novia hebrea. Aunque la verdadera palabra sea manifestada, probada y vindicada, ella no la aceptará. ¿Por qué no? Porque allí está su tipo. Ella no lo puede hacer, ¿correcto? No se puede quebrantar su tipo, ¿ven? Y ha sido predicho que ella así lo haría. Así que, ¿qué se puede hacer al respecto? Ahora, lo único que uno puede hacer es estar alegre por estar adentro, ¿amén? Eso es todo. Estén esperándolo. Muy bien, Dios prometió que en los últimos días Él manifestaría y vindicaría su palabra a ella. Y aún con eso, ella no lo aceptaría. Todo eso Dios se lo prometió a ella por medio de sus siervos, los profetas. Dios prometió por medio de Jesucristo. Dios prometió por medio de Joel. Dios prometió por medio de Pablo. Dios prometió por medio de Malaquías. Juan, Dios prometió por medio de Juan el Revelador. Él prometió por medio de todos esos profetas exactamente lo que sería el último mensaje para ella. 78. Ahora, si desean apuntar estas citas, desde luego ya ustedes las conocen, pero son Jesús, San Juan 14:12, Joel 2:28. Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 3, Malaquías, capítulo 4, y Juan el Revelador, Apocalipsis 10, 1 al 7. ¿Ven? Exactamente lo que sucedería ahora mismo. Y para la iglesia, ¿qué es? La palabra encarnada hecha carne entre su pueblo nuevamente. ¿Ven? Y ellos simplemente no lo creen. 79. ¿Saben lo que Jesús le dijo cuando hizo aquellos milagros y les probó que él era Dios? Probó lo que él estaba haciendo. Así es. Él había cumplido exactamente. Él les dijo, él dijo, oh, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, porque si en Sodoma se hubieran hecho las poderosas obras que han sido hechas en ti, hubiera permanecido hasta este día. Correcto. Y en Capernaum solamente sanó unos cuantos y les reveló los secretos de sus corazones y se fue. Eso fue todo. ¿Ven? Ellos no saben lo que son obras poderosas.
Piensan que tiene que ser algún programa gigantesco donde todo el mundo tiene parte y donde el juez hace su discurso y la orquesta toca la música, las banderas son izadas y están presentes las damas bien vestidas y esperando, y toda la gente de mucha educación, y están aquellos con los sombreros altos y el cuello al revés y todo eso, y todos tienen que venir entrando. Eso es algo grande. Dios dice, eso es necedad. ¿Ven? 80. Y él levanta a uno que casi no puede distinguir entre las letras del abecedario. Y con él hace una obra que en verdad enciende la verdadera iglesia. ¿Amén? Y los demás dicen, esos son fanáticos. Dios llama a eso grande. Y el mundo lo llama necio. El mundo llama a aquello grande y Dios lo llama necio. ¿Ven? Todo al contrario. ¿Ven? Y la cosa que Dios ha prometido, Él hará y ya la ha hecho. ¿Ven? Aquí estamos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ven, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuando con este tercer sello, servicio realizado en el Tabernáculo Branca en Jeffersonville, Indiana, el día 20 de marzo del año 1963, en los párrafos 81, dice: ahora, ella todavía se queda como era la Eva hebrea. Ella no lo aceptaba. Uno podría levantar a los muertos. Uno podría presenciar el Espíritu de Dios. Jesús bajó y vindicó que era el Hijo de Dios. Primero, comenzó a predicar. Pensaron, pues es un tipo algo raro. ¿Quién es? Luego de repente comenzaron a decir, desde luego ya habían dicho antes, cuando vino su precursor, Juan, le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, no, pero él está en vuestro medio, en alguna parte. Ven, ¿por qué? Él sabía lo que tenía que hacer cuando se llevara a cabo su mensaje. Él sabía lo que iba a hacer. 82. Así como Noé continuamente se fijaba en Enoch. Cuando Enoch subió, entonces Noé dijo, vale más acercarnos al arca porque el tiempo está a la mano. Noé se fijaba en Enoch. Ven. Y Juan estaba vigilando por la señal que Jesús le dijo, o sea, Dios le dijo que esperara. Él dijo, él estaba parado allí ahora mismo, entre vosotros en alguna parte. Yo no lo conozco, pero le conoceré. Parado allí le preguntaron, ¿no eres tú el Mesías? Nosotros somos enviados del cuartel general. Los ancianos y oficiales nos mandaron acá. Si tú eres el Mesías, ¿por qué no vienes y te das a conocer allá en vez de quedarte aquí con toda esa tontería? Ven acá y date a conocer. Él dijo, yo no soy el Mesías. Él dijo, soy la voz de uno que clama en el desierto. Eso pasó tan por encima de sus cabezas. No conocían nada al respecto y sin embargo todos estaban esperando su venida. Pero no podría ser un hombre como ese. Oh, eso sería algo terrible. ¿De cuál escuela vienes? De ninguna. ¿Tienes tu tarjeta de compañerismo? Para 83. ¿Y qué es eso? Ven, él estaba ungido de Dios. Él dijo, una cosa sí tengo. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ahora, eso fue todo. Eso fue todo lo que tenía. Hablaba en términos de un leñador, no en términos de un eclesiástico. Víboras y hachas y árboles y demás cosas. Él no hablaba en términos eclesiásticos, pero Jesús dijo que jamás había habido un profeta como él. Entre los que nacen de una mujer, no ha habido uno como él hasta el día de hoy. Correcto. Él fue más que profeta, fue el mensajero del pacto. Se paró entre las dos dispensaciones, la que estaba entrando. Ven, más que profeta. Y así que ellos no le conocieron, no le entendieron. Era un personaje algo raro y por lo tanto lo hicieron a un lado. Ven, 84. Entonces cuando vino Jesús, seguramente no lo iban a aceptar a él. Este hijo del carpintero, no había nada semejante. Uno que ya tenía un nombre sucio por haber nacido ilegalmente. Perdón, ilegítimamente. Y ellos no iban a salir para ver
a uno como él. Pero fíjense en lo que hizo Dios. Tomó a los analfabetos, los pobres, los pescadores, los obreros del campo y las rameras y pasó por alto a los dignatarios. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿Pueden imaginarse tal situación? Fue porque esa gente reconoció que él era la palabra. 85. Ahora, fijémonos en ellos por unos momentos. Aquí está un pobre pescador sin educación, el cual ni puede firmar su nombre. La Biblia dice que era hombre sin letras y del común. Hechos 4:13. Él trae sus pescados y los deja allí. Se va allá para averiguar de qué se trata todo el alboroto. Pero muy adentro de él, él sabía que la Biblia dice que el Mesías, todos los hebreos esperaban al Mesías, porque habría de haber un acontecimiento escritural cuando él apareciera. 86. Se habían levantado muchos Mesías, diciendo, yo soy. Y por centenares habían desviado a la gente y perecieron, y todo. Pero vean, eso era para distraer la atención del verdadero cuando llegara. Hemos tenido mantos de Elías y vestiduras y cuantas cosas más, pero eso apenas es para distraer del verdadero cuando llegare. Bien, correcto. Ha habido toda clase de personas vestidas en mantos y vestimentas y que fueron sepultados con la capucha al revés y demás cosas. Eso no. Eso solo sirve para vindicar como un billete falso. Muestra que en alguna parte existe un verdadero, si tan solamente uno lo puede hallar. Ven, entonces allí venía él. Ahora salieron estos dignatarios para encontrarlo y estaban tan enredados en sus sustitutos. Dijeron, pues, si el Mesías viene, seguramente llegará allá con Caifás. Llegará a nuestra denominación. Llegará con los fariseos. Los saduceos respondieron, ¿eso creen ustedes? Él llegará con los saduceos. Párrafo 87. Y allí estaban, ven, con la misma contienda que tienen hoy. Pero cuando vino, fue algo muy raro. Él llegó completamente contrario a lo que ellos pensaron. Pero vino de acuerdo con la palabra, y ellos no conocían la palabra. Déjenme decir eso bien claro para que entre bien. Quiero que entiendan, eso es lo que pasa con ustedes hoy. Ven, no conocen la palabra. Jesús dijo, podéis discernir el aspecto de los cielos, pero la señal de los tiempos no podéis discernir. Le dijeron, tenemos a Moisés. Jesús respondió, si hubierais conocido a Moisés, me hubieras conocido a mí. No conocían a Moisés y por eso no le conocieron a él. Solamente conocían un credo que habían fabricado. Párrafo 88. Ahora, veamos este anciano pescador. Él coloca su canasta en el suelo. Se arregla la barba canosa y se acerca. Creo que voy a ir a ver quién es. Su hermano le dijo, ven, vamos a verlo. Dijo, él es el mismo. Es aquel que dijeron el otro día. Anoche me quedé toda la noche allá con él. ¿Te acuerdas de Juan del cual te he contado? Sí, aquel hombre salvaje. Sí, yo oí acerca de él. Pues, Simón el anciano. Ustedes saben, dijo, yo supe de él allá. Sí, hace 2 o 3 meses había estado por allí. Sí. Bien, él dijo, y un día él estaba parado allí y dijo algo muy raro. Dijo, miren, aquí viene él ahora mismo. Le preguntaron, ¿y cómo sabes? Miré para allá y allí estaba parado un hombre como cualquiera. Él dijo, yo veo al Espíritu de Dios bajando en la forma de una paloma. Oigo una voz que dice, este es él, este es mi hijo amado en el cual me place morar. Entonces, él entró al agua y lo bautizó y dijo, allí lo conoció. Dijo Simón, pues no sé, yo he oído eso muchas veces, pero allí viene. En su corazón estaba una simiente predestinada. Así lo dijo Jesús, correcto. Se acercó a él, llegó, dijo, bien. Pues voy a ir allá a la reunión para ver. Para 89. Llegó. Allí estaba Jesús. Un hombre como cualquiera. Este llegó. Él dijo, tu nombre es Simón. Y tu padre se llamaba Jonás. Eso lo disminuyó. Porque esa pequeña simiente de vida eterna recibió la chispa. Sí, señor.
Dijo, espéreme un momento. ¿Cómo es eso? Usted nunca me ha visto a mí, ni tampoco conoció a mi padre, porque hace años que murió. Pero ahora usted viene y me dice estas cosas. Ahora, yo sé que la Biblia dice. Ahora, eso no es volver a lo que los ancianos dicen. Pero la Biblia dice que el Mesías será un profeta. ¡Allí está! ¡Él es! Para Buenaventa, por último. Un día, él pasó por Samaria. Bajando por allí juntamente con un grupo de judíos. Él se apartó de ellos. Y esta mujer de mala fama salió. Quizás era muy bella, ustedes saben. Y es que desde niña había sido echada en la calle. Y ella estaba pasando por allí. Quizás estaba pensando en algo. Llegó allí y colocó el balde. Y comenzó a bajar la cuerda, ustedes saben, para sacar el agua. Y entonces oyó a un hombre decir, dame de beber. Y volteó para ver. Y allí estaba sentado un judío de edad mediana. Ella dijo, ¿no eres judío? No debes hacer eso. No es propio que me hables a mí. Yo soy samaritana. Él le dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me traerías, me pedirías a mí que te diera de beber. Le preguntó, pero ¿dónde está tu balde? Ven, ¿dónde está tu cuerda? Pues le dijo, el agua que yo doy es vida. ¿Es qué? Ven, lo que pasa es que ustedes quieren adorar en Jerusalén y nuestros padres adoraron. Él dijo, oh, tienes razón, pero nosotros los judíos sabemos que sabemos lo que adoramos. Pero sabes, el tiempo viene cuando los hombres no adorarán en Jerusalén ni tampoco en este monte, pero adorarán a Dios en el Espíritu, porque Él es Espíritu, Espíritu y verdad. Ella comenzó a asimilar las cosas. Ustedes saben, y él le dijo, ve, trae a tu marido y regresa acá. Ella exclamó, ¿mi marido? Yo no tengo marido. Él dijo, oh, esa es la verdad. Dijo, tú has vivido con 5 y ahora estás con el 6. Y le dijo, has tenido 5 y sabes, ha dicho la verdad. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, el tercer sello predicado en Jeffersonville, Indiana, el día 20 de marzo del año 1963. Continuamos. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 121 al 130. Perdón, del 91 al 100. Bendiga a los hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, el tercer sello, párrafo 91. Fíjense, ¿qué fue? Esa luz hizo contacto con esa simiente. Había estado allí. Eso fue hablado por Dios. Sí, sí, señor. La simiente ya estaba sobre la tierra. Cuando Dios apartó las aguas y le brilló el sol, tuvo que salir. Correcto, ¿ven? Todo lo que necesita era el sol. Solo necesitaba la luz, sí, señor. Cuando el Espíritu Santo en él apartó su vida pasada y se la mostró, la luz hizo contacto. Ella exclamó, Señor, paréceme que tú eres profeta. Dijo, ahora sabemos, yo sé que cuando el Mesías venga, eso es lo que él era, lo que él será. Y no hemos tenido profeta por centenares de años. No hemos tenido un verdadero profeta por centenares de años. Y dijo, ¿cómo es que me hablas de mis maridos y cuánto fueron y demás cosas? Yo no entiendo. Cuando el Mesías venga, pues él hará esas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Dijo, yo soy. No hubo más que decir, ven una ramera. 22. Y los sacerdotes miraron alrededor y dijeron, bien. Tenían que dar respuestas a sus congregaciones. Decían, no tengan nada que ver con ese individuo. Él está poseído de un demonio. Eso es todo. Esa fue la diferencia y es lo mismo hoy, ¿ven? Lo mismo hoy, exactamente, sí, señor. Ella lo reconoció porque la luz hizo contacto. Aquellos pescadores, obreros, agricultores, cobradores de impuestos, rameras, ellos vieron en él lo que las escrituras tan sencillas dijeron que él haría.
y los fariseos no pudieron ver por causa de sus tradiciones. Ellos no pudieron ver por causa de sus tradiciones, sin embargo, las rameras, los agricultores y los demás lo vieron. Todos los que andaban predestinados, cuando salieron las dudas, entonces la simiente comenzó a crecer. Correcto. 93. ¿Qué hizo ella? ¿Acaso dijo, ha sido para mí un gran placer haber conocido al Mesías? Oh, no, hermano. Corrió rápidamente a la ciudad. Se olvidó del agua. Dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. ¿No es esto mismo lo que declaran las escrituras que hará el Mesías? ¿No es exactamente eso? Y la gente podía ver esa misma cosa, como Jesucristo dijo en San Juan 14:12, que eso volvería a suceder. También lo dijo en Lucas cuando dijo, ¿cómo fue en los días de Noé? ¿Cómo fue que Dios se manifestó en un hombre y dijo quién estaba detrás de él y lo que Sara hizo al reírse en la tienda? Y tenemos todas estas escrituras como Malaquías y las demás, prediciendo los últimos días. Hebreos 4 dice que cuando volvieron la palabra, Malaquías 4 dice que volvieron por medio de un hombre. Hebreos 4 dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón y lo pueden ver en operación y darle la espalda. Sus tradiciones se lo han escondido y llegan a ser sin efecto. Pues es que hemos llegado a esa hora. Eso es todo. 24. Ustedes saben, él podría hacer las mismas cosas hoy. Podría llegar a la escena y hacer las mismas cosas que hizo en el pasado. Como él dijo que haría, ¿ven? Él prometió hacerlo. Y si él hiciera las mismas cosas, el mensajero de la Odisea es quien debe hacerlo. Luego, si la iglesia de la Odisea ve estas cosas obrando, ellos harán igual como hizo la iglesia hebrea allá en el principio. No importa cuán perfectamente sea vindicado, de todos modos así van a responder. ¿Qué cosa? Ahora, así dice que sería, volveríamos a la palabra original y sería manifiesta, como ha sido prometida, para restaurar de nuevo la fe original. Nuevamente, y si él se dio a conocer que estaba morando entre sus pueblos, al hacer estas cosas aún podría permitir que se tomara su fotografía, probándolo científicamente, y aún así no lo creen. Y está probado, permitió que el ojo mecánico de la cámara lo captara parado allí, esa misma columna de fuego, el mismo ayer y hoy por los siglos, Hebreos 13:8. Para mostrar que es científico y por todo otro medio, científicamente en las esferas espirituales, ha sido vindicado en todas las formas que ha podido ser vindicado. Y saben ustedes, ellos probablemente harían lo mismo, probablemente se alejaría y harían lo mismo que aquellos. 95. Oh Dios, nos ayudes. ¿Qué cosa? Ahora hay que parar aquí. Mi oración es que Dios nos ayude para ver ahora que estamos llegando a esto, porque no quiero retenerlos aquí muy tarde. Dios nos ayude a ver. Creo que quizás ahora el Espíritu está sobre nosotros. Ahora mismo sería que Él nos ayudaría a revelar, a abrir este sello. Ahora leemos. Al considerar en qué estado se encuentra la iglesia, vemos en dónde ha estado. Vimos lo que hicieron, vimos a dónde debió llegar, lo vemos allí y vimos lo que debieron haber hecho. Eso lo hicieron exactamente. Ahora, ¿pueden ver en dónde estamos? Busquen ustedes mismos. Yo no puedo juzgar, solamente soy responsable por traer esta palabra, tal y cual como me es dada. Así la puedo dar. Mientras no me sea dada, no la puedo dar, ni tampoco puede ningún otro. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. He aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 26. Ahora el cordero tiene el libro en la mano y está abriendo los sellos. Él ya abrió el primero y el segundo, y ahora está abriendo el tercero. Y al abrirlo, el cordero lo abre. El tercer sello, el tercer ser viviente.
¿Cuánto sabe a qué se asemejaba el tercer ser viviente? Era semejante a un hombre. El primero se parecía a un león, el otro se parecía a un becerro, con bueye, y el tercero se parecía a un hombre. Y él escuchó al ser viviente semejante a un hombre. Le dijo a Juan, ven y mira lo que es este misterio que has estado escondido por todos los años de redención, desde la fundación del mundo. Esto ha estado escondido bajo este sello, lo que va a ocurrir. Ahora ven y mira lo que es. Entonces él lo abre, ruge un trueno y el cordero abre los sellos. 97. Ahora Juan se acerca para ver lo que es. ¿Y qué vio? Él vio un caballo negro y su jinete tenía una pesa o balanza en su mano. Eso fue lo primero que vio cuando el cordero hizo el anuncio. Rompió el sello, luego el otro ser. Ahora cada ser viviente tenía su turno para anunciar, ven y mira. Entonces, ¿en dónde estaba parado Juan? Quizás de esta manera, se acercaba por aquí cuando el cordero abría, se acercaba, normalmente el trueno sonaba, como lo vimos en el primer sello, y él se fijaba para ver lo que sucedía. Y primero vio un hombre que venía montado sobre un caballo blanco, y él observa mientras hacía su recorrido. Y a lo largo de todo, Juan lo ve hasta el fin. Lo ve venir sobre su caballo blanco con un arco en la mano. Y el jinete no tenía flechas. Y lo próximo que ve es que él recibe una corona y continúa cabalgando. 98. Luego hallamos que aquí viene el cordero de nuevo. Y él abre otro y él mira. Ahora, aquí viene un caballo rojo. Este hombre tiene en la mano una espada. Él cabalga a lo largo por las escrituras con su espada en la mano para matar y para quitar la paz de la tierra. Ahora el cordero abre otro sello. Otro ser viviente que se parece a un hombre dijo, ven y mira. Y él se acerca para ver de qué se trata. Y al acercarse, allí aparece un jinete sobre un caballo negro. 99. Ahora anoche vimos que el mismo jinete que cabalgó el caballo blanco era el mismo jinete que cabalgaba el caballo rojo. Y la voz clamó en medio de los seres vivientes. Vean ustedes. Y él se acercó para ver lo que era. Él estaba entre los seres vivientes y vio este caballo negro. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Ven? Párrafo 100. Hablemos de este jinete. Si se fija en el primer jinete, ¿quién era? Y anoche vimos estructuralmente, el segundo jinete era el mismo hombre, pero montado en otro caballo. ¿Qué sucedió? Tuvo un cambio de ministerio, ¿ven? Correcto, hallamos que era un anticristo y había cambiado su posición. Hallamos que al principio, cuando era solamente un caballo blanco, llegó a ser una doctrina. Ahora hemos trazado cada uno de estos puntos directamente a las escrituras. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este tercer sello predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 20 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 101 al 110. Amén. Mensaje, el tercer sello, párrafo 101. Ahora, fíjense bien en dónde estamos en esta noche. Esa otra edad de la iglesia, ¿ven? Estamos llegando ahora a la tercera edad de la iglesia, ¿ven? Exactamente la tercera edad de la iglesia. Y es exactamente igual como el tercer caballo, ¿ven? Ahora, en la primera edad de la iglesia, que era los nicolitas tenían una doctrina, la primera. Muy bien, luego de repente esta doctrina nicolaísta llegó a ser aprobada y era lo más correcto y fue puesta en acción y coronaron a esta persona. Luego este espíritu de anticristo llegó a ser encarnado en un hombre. ¿Ven? Y hallaremos más adelante que también llega a ser un diablo encarnado. El demonio sale y entra el diablo.
102. Y de igual manera como va progresando esa iglesia del anticristo, así también ha venido avanzando la novia con las distintas cosas. Por justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo y siguiendo adelante así de esa manera. Solo es que ellos tuvieron su avivamiento primero y la iglesia lo está tomando al final. Amén. Sus primeros 3 años, las primeras 3 etapas de aquellos que pasaron por la edad del oscurantismo, y luego en las próximas 3 etapas sale la iglesia con justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo en el Dios encarnado hecho manifiesto entre nosotros. 103. Aquí viene entrando como el anticristo, como el falso profeta, luego como la bestia, luego en la edad del oscurantismo. Y la iglesia sale de esa edad del oscurantismo por la justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo y la palabra encarnada, lo de hoy. De allí él baja. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Él baja y la iglesia sube. ¿Ven? Es tan perfecto como puede ser. Oh, es algo hermoso. Lo amo tanto. Este jinete es el mismo, solamente en otra etapa de su ministerio. En la primera etapa, sobre un caballo blanco. Y apenas era como un maestro anticristo. Estaba en contra de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puede uno ser un anticristo? Cualquiera que niegue que toda palabra de esta Biblia es la verdad o que no debe ser enseñada de esa manera, ese es un anticristo, porque tales niegan la palabra y él es la palabra. 104. Ahora, en la primera etapa del caballo blanco era solamente un maestro, pero con un espíritu de anticristo en su doctrina y en su calidad. Era tan inocente. Parecía no poder dañar a nadie. Continuó. Así es como entra Satanás. Oh, él es un ser muy astuto. Le dijo a Eva, ahora tú bien sabes que estás buscando sabiduría. Tú no puedes distinguir entre lo bien y lo malo. Pero si tus ojos fueran abiertos, entonces sí sabrías. Y le dijo, el fruto es muy agradable. Bien, es muy agradable a la vista. Tú debes tomarlo ahora mismo. Ahora, tú no sabes si es bien o malo, ¿verdad que no? No, no sé, pero Dios dijo que no lo hiciéramos. Pero, oh, pues yo sé, pero Dios dijo que moriríamos. Le dijo, seguramente él no hará eso. Lo dijo tan dulce y suave. Fíjense lo que produjo. Fíjense en este espíritu de anticristo que se levantó entre la iglesia primitiva, una doctrina nicolaíta. Nico significa conquistar a los laicos, haciendo a un hombre santo. Pues tan, solamente queremos tener compañerismo, pues todos ustedes están tan desparramados que nadie sabe ni dónde está el otro. Yo pienso que debemos tener una organización y así ser diferentes. Vean, debemos unirnos y formar una logia. 105. Y eso es exactamente. No hay tal cosa como la iglesia cristiana metodista. Esa no es una iglesia. Es más bien una logia. Bautista. Esa no es una iglesia. Es una logia. Hay una sola iglesia. Y esa es el cuerpo místico de Jesucristo, amén. Y uno es nacido allí, correcto, por predestinación, correcto. Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá. Ninguno puede venir a mí, a menos que el Padre no le haya llamado. Todo lo que me ha dado, vendrá. San Juan 6:65. Así que allí está, él solamente. El Cordero se mantiene allí, intercediendo hasta que entre el último.
suena la campanita y entonces él sale para tomar su posesión. Allí es todo. Lleva su iglesia al hogar, sus súbditos, y lanza a su enemigo al lago de fuego. Y todos sus súbditos entran allí con él. Eso es todo. Luego nosotros saldremos caminando en el milenio. 106. Ahora, es el mismo jinete. En su primera etapa fue inocente. Y en la segunda, si subiera un poco más alto, más que antes, en la segunda etapa, la Biblia dice que se le daría una corona. Y coronaron a un hombre, un superhombre, ¿ven? Lo coronaron. Y entonces, la Biblia no lo llama a un papa, la Biblia lo llama el falso profeta. ¿Por qué? Sí, desde luego, tiene que ser un falso profeta por causa de su espíritu anticristo, que instruía como anticristo en contra de la palabra original. Porque si enseñaba en contra de la palabra original, pues era anticristo. Así es. Y la palabra es Dios, Cristo. 107, muy bien. Ahora, después de eso, lo hallamos ya coronado. Y cuando recibió la corona, ahora él es muy inocente y débil. Es un individuo pequeño. Pero luego, en el concilio de Nicea, fue constituido. Y Constantino le cedió todas las propiedades. Y luego, ¿qué hizo? Entonces fue cuando Satanás le dio su trono y su autoridad. La Biblia así lo dice, como hemos visto. Entonces lo siguiente que hallamos fue que el diablo controla todo sistema político que ha existido o que existirá. Hallamos eso en Mateo 4, del 8 al 11. Entonces hallamos que Satanás ya tenía el sistema político y ahora desea también tomar posesión de la iglesia. Así que baja para engañarla. Él obtiene su superhombre, lo mete en una organización y allí le pone corona como vicario, un Cristo. Cristo obró en lugar de Dios y ahora este hombre es un vicario en vez de Dios, ¿ve? Es la misma cosa, en el lugar de Dios, lo que él debe ser, un vicario bajo Cristo. 108. Ahora, cuando hizo eso, ¿qué hizo? Satanás tomó su poder político, lo cual ya dominaba, y tomó también el poder religioso, que ya había sido coronado, y los unió. Luego se hizo otra corona, que dominaba el infierno. Y todos aquellos que habían muerto, si alguien pagaba suficiente dinero, los podía sacar. ¿Ven? Así que ahora él es vicario sobre el cielo, sobre el purgatorio, como él desea llamarlo, porque no hay tal cosa en la Biblia. Pero tenía que fabricar algo. La Biblia dice que salió del abismo y regresará de igual forma. Y sobre la tierra, un gobernante. 109. Ahora, ¿qué le fue dado? Primero tenía un arco, pero sin flechas. Pero ahora tiene en su mano una poderosa espada. Ahora puede hacer algo. Salta de su caballo blanco y el caballo blanco continúa adelante. Ahora está cabalgando sobre ¿qué? Un caballo bermejo, color de sangre. ¿Él realmente cabalga ese caballo? Sí, seguro. Ahora le es dado grande poder y una grande espada para matar, y sale sobre su caballo color de sangre. Vemos de la apertura del segundo sello que se nos fue abierto anoche, que él quitó la paz de la tierra y se mataron unos a otros. Y en su propio martirologio, el martirologio de la Iglesia Católica Romana, allí registra que asesinaron a 68 millones de protestantes desde el tiempo de San Agustín de Hipona hasta la década de 1580. 68 millones. Esto se encuentra en la gloriosa reforma por Smucker, si ustedes desean leerlo. Ahora, 68 millones registrados en el martirologio.
110. Eso sucedió cuando uno de sus así llamados santos recibió la revelación de que cualquiera que estuviera en desacuerdo con la iglesia romana, tal, debería morir por hereje. Allí se soltaron y él comenzó a derramar la sangre. Él saltó sobre su caballo rojo y se fue cabalgando. Ahora llega su gran poder. Fue hecho vicario del cielo y fue adorado como Dios. Era gobernante de la tierra al haber unido la iglesia y el Estado. Se convirtió en gobernante de la tierra y por eso le fue dada una corona. Por medio de la oración podía sacar las almas del purgatorio. También podía interceder. Era igual a Dios en la tierra. Estaba en el lugar de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Tercer Sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 20 de marzo del año 1963. Párrafo 111 dice: Juntos él tenía grande poder para matar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con su mandato. ¿Quién le iba a discutir? La iglesia no podía decir nada porque él era su cabeza. El Estado no podía decir nada porque también era su cabeza. Así que murieron por millones. Hermanos, todas esas iglesias pequeñas fueron destruidas y fueron asesinados y echados a los leones y cuantas cosas más. Ven, el dragón, Roma, le dio su autoridad y su asiento. Así dice la Biblia, Apocalipsis 13:2. Ven, entonces él cabalgó su caballo, tipificado como Bermejo, a través de la sangre humana hasta que llegó a ser rojo. Ahora Juan lo ve sobre un caballo negro. Él cambió algo distinto. Ahora, yo tengo que decir esto exactamente como me vino a mí. Y si algo me viene y no armoniza con las demás escrituras, entonces no fue Dios quien me lo dio. Las escrituras, todas tienen que armonizar porque es un cuadro completo. Cada escritura tiene que armonizar con las demás. Y cualquier cosa contraria a las escrituras, si el ángel del Señor me dijera algo que no fuera escritural, yo no le creería. 112 dijo: Dije el otro día en Chicago ante centenares de ministros. ¿Estuvieron algunos de ustedes en esa reunión? Seguro. En esa reunión en Chicago, les dije: Ahora ustedes dicen que tienen, piensan que me trajeron aquí por astucia. Era una congregación casi como lo que tenemos aquí ahora. Les pregunté, ¿qué es lo que tienen en contra de mí? ¿Qué es lo que tienen en contra de mí? El Espíritu Santo me mostró tres noches atrás exactamente donde estarían sentados cada uno de ustedes y que no estaríamos en aquel... Pregúntenle aquí a Carl y si esto no es la verdad. Y allí estaba Hans y los demás. Eso es cierto, todos ustedes estaban allí presentes para oír. Dije, lo que tienen en contra de mí es mi enseñanza. Ese es el problema. Ahora quiero que alguno de ustedes venga aquí a mi lado con su Biblia y me pruebe dónde está la falla. Ese grupo fue el más quieto que jamás he visto. Dije, ¿qué les pasa? Entonces, si saben que no pueden hacerle frente a la palabra, déjenme tranquilo. 113. Ustedes que son doctores de divinidad y demás cosas, y hablando de tal forma y se introducen ustedes mismos como doctor, doctor, doctor. Y yo soy un, como decimos entre yo y el hermano Wolf, soy un piolo, un novato. No tengo educación, no me gradué de ningún seminario. Pero venga usted con su Biblia y párese a mi lado y refute la simiente de la serpiente, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, o cualquier otra doctrina que yo he enseñado. Nadie dijo nada. Todos ustedes lo saben. Era el grupo más quieto que he visto. Se jactan como no sé qué. Ahora aquí está el asunto. Y yo no creo que hay que buscar pleito con nadie. Pero cuando lo meten a uno en una situación donde tratan de envolverlo. Y yo ni hubiera ido. Pero el Espíritu Santo me dijo, anda ya. Yo estaré contigo. Amén. Párrafo 114. Les dije unos 3 o 4 días atrás, ustedes estuvieron y oyeron al señor Carlson y Tommy Heath, y todos estaban allí sentados. Y yo fui 3 días antes y les dije, van a tener que suspender el plan para ese edificio. Fue una noche con tormenta,
Y yo estaba en una campaña. Él me dijo, ve, párate frente a aquella ventana de la tercera puerta. Fui y me paré allí y me asomé hacia afuera, así, de esa manera. Él me dijo, te tienen una trampa preparada. Te van a pedir que hables ante la reunión de la Asociación de Todos los Ministros de la Ciudad de Chicago. Te tienen una trampa preparada respecto a tu enseñanza de mi palabra. Él dijo, ahora, van a suspenderles el contrato del salón que actualmente tienen. No lo van a obtener, pero van a tener otro salón donde es color café. Dijo, mira, aquí está. 115. Me detuve y me vi a mí mismo parado en un rincón. Vi hacia acá y vi a todos esos ministros sentados, cada uno en su lugar. Los miré a cada uno muy bien. Y él dijo, oh, pensé yo, señor, vale más que yo no vaya si ellos van a hacer eso. Yo no quiero herirle sus sentimientos o cometer algo errado. Él me dijo, ve, yo estaré a tu lado. Y así fue. Correcto. Ahora, todos ustedes aquí hay testigos que estuvieron presentes y saben que esto es la verdad. Correcto. Y también tenían aquí las cintas grabadas, pero allí tienen la cosa, ¿bien? 116. Ahora, aquí está el misterio de esto. Cuando me fue revelado esta madrugada antes del amanecer, fui directamente a las escrituras y comencé a escudriñar, perdón. Allí estaba. Hasta ahora, tres ha sido absolutamente revelado sobrenaturalmente. Sí, ahora, aquí está el misterio del caballo negro, según lo que me fue revelado a mí, Ben. Él lo comenzó a cabalgar en el tiempo de la edad del oscurantismo. Eso es lo que representa el caballo de color oscuro, la edad de oscurantismo, porque fue un tiempo de medianoche para los verdaderos creyentes que todavía quedaban. Fíjense ahora en esa edad de la iglesia. La edad de la iglesia de en medio, la edad oscura de la iglesia. Miren cómo él dice, apenas tienes poca fuerza. Fue un tiempo de medianoche para el verdadero creyente. 117, vean bien. Prácticamente casi toda esperanza había sido quitada de la iglesia verdadera, porque esta persona controlaba a ambos, la iglesia y el Estado. ¿Qué podían hacer? El catolicismo se había apoderado del Estado y de la iglesia. Y todo aquel que no estuviera de acuerdo con el catolicismo fue asesinado. Por eso andaba sobre un caballo negro. Y fíjense qué cosa tan oscura que hizo. Entonces podrán ver mejor. Y solamente si conocen algo de la historia, fíjense bien. Entonces podrán bien, ni tendrán que conocerla para conocer esto. Ahora fíjense, no había nada de esperanza en él. Ese es un caballo negro. Ahora, él entró sobre el caballo blanco, siendo muy astuto. Luego le fue dado poder y quitó la paz y mató a millones. Eso es lo que iba a hacer mientras cabalgaba. Y todavía lo hace. ¿Ven? Ahora, aquí está sobre su caballo negro, viniendo a la escena. La edad oscura, ese era el tiempo. Fue alrededor del tiempo que la iglesia se estableció y tenía poder. Entonces terminaron con todo lo demás y pasaron por un tiempo de centenares y centenares de años que es conocido por los lectores como la edad del oscurantismo. ¿Cuántos saben eso? Seguro, la edad del oscurantismo. Allí tienen al caballo oscuro representando aquella edad oscura. Amén. Párrafo 118. Entonces había desaparecido toda esperanza. No había ninguna esperanza. Todo parecía completamente oscuro para los creyentes, y por eso es llamado y representado con el caballo negro. El peso o la balanza que tiene en la mano, pueden ver, clamando, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. En realidad, el trigo y la cebada son el sostén de la vida natural. De eso hacen el pan y las cosas. Pero vean, él estaba cobrando por estas cosas. Lo que significa es que él le estaba cobrando a sus súbditos por la clase de esperanza de vida que él les estaba extendiendo. Al hacer, él comenzó allá en ese preciso tiempo, que los hizo pagar por las oraciones, cobrando por las oraciones. Y eso aún sigue, las novenas. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Capturando las riquezas del mundo.
La balanza, pesando 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. El jinete sobre el caballo negro estaba haciendo, estaba despojando a su súbito de su dinero. Y la Biblia nos predice que él tiene la riqueza del mundo. Como hablamos anoche de Rusia, cómo es que ellos simplemente toman todo el dinero y simplemente despojan a la gente de todo lo que tienen. Allí lo tienen. Párrafo 119. Ahora noten bien, pueden ver de dónde ha venido esa costumbre de acaparar dinero en la iglesia para construir una gran organización o alguna cosa aquí de millones de dólares. Apártense de tales cosas. ¿Pueden ver quién es la madre de todo eso? Gracias, Señor. Oh, hermano. Estoy tan agradecido. Sí, Señor. Muy bien, ha sido su gracia. Muy bien, muy bien. Fue un tiempo de medianoche. ¿Entienden eso? Y aquí él está cobrando por esa clase de vida, cebada y cosas, natural, no era espiritual. Era cebada, así que era pan de trigo y pan de cebada. Él estaba cobrando por esa clase de vida que estaba dando a sus súbditos, cobrando por las oraciones hechas por los sacerdotes, para que por sus oraciones sacara a la gente del purgatorio. ¡Cobrando! Estoy tomando esto directamente de la historia. Estaba cobrando por las novenas. Me supongo que es que todos saben qué es. Novena, me supongo, es alguna clase de penitencia que tienen que hacer. Alguien tenía que cobrar por eso. Estaba juntando la riqueza del mundo hacia él mismo dentro de la iglesia misma. Y él todavía está cabalgando, seguro. Sí, señor. Sigue cabalgando. Párrafo 120 por último. Noten. Aquí está lo bien. Noten, pero no dañes el aceite ni el vino. De esto solo queda un poquito, pero no lo dañes. Ahora el aceite simboliza el Espíritu Santo. Les puedo dar algunos versículos si lo desean. Hay dos escrituras. En Levítico 8:12, donde Aarón tenía que ser ungido con aceite antes de entrar. Ustedes saben. Y en Zacarías 4:12, del aceite que pasaba por los tubos y dijo, este es mi espíritu aceite. Otra, si desean ver, está en Mateo 14, 25. Había una virgen fatua, San Mateo 25, 3. La virgen fatua no tenía aceite, el espíritu. Y en San Mateo 24, 25, 4. Las vírgenes prudentes sí tenían aceite en sus lámparas, llenas del espíritu. El aceite, entonces, es tipo del Espíritu Santo. ¡Oh, gloria! Muy bien, ¿lo entienden? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el tercer sello predicado en Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, día 20 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 121 al 130. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el tercer sello, párrafo 121. Ahora. Bien, ahora, el aceite te tipifica el espíritu y el vino simboliza el estímulo de la revelación. Y casi me puse a correr por toda la casa. Fue un milagro que no desperté a todos los vecinos cuando el Señor me dijo eso. El estímulo de la revelación. ¿Ve? En la Biblia, el aceite y el vino siempre están asociados el uno con el otro. Busqué en la concordancia encontré una lista larga en donde se encuentran juntos el aceite y el vino, siempre, de 122. Cuando la verdad de una promesa de la palabra de Dios ha sido verdaderamente revelada a sus santos, están llenos del aceite, ellos llegan a estar estimulados. El vino es estímulo. Gloria, yo lo siento ahora mismo, estimulados, curiosos y gritos, ¿ve? Y cuando esto sucede, tiene el mismo efecto en ellos que el vino. Que el hombre es natural, porque cuando la revelación ha sido dada de una verdad de Dios, el verdadero creyente está lleno del aceite y la revelación es revelada, entonces el estímulo llega a ser tan tremendo que lo hace comportarse de una manera fuera de lo normal. Correcto, gloria, eso es lo que les pasa ahora mismo. Correcto, les hace comportarse de una manera indecorosa. 123. Ahora, si necesitan escrituras para respaldar esto, comiencen a leer en Hechos 2. ¿Dónde estaban? Tenían la promesa que les había sido dada.
cuando toda la promesa del Espíritu Santo fue derramada sobre ellos, es literalmente vindicado. Ahora, ¿pueden ver? Ahora, ¿qué se hubieran dicho? Esperen, él nos dijo que esperáramos aquí por nuestros ministerios. Y después de 8 días hubieran dicho, pues miren, hermanos, Marcos le dice a Mateo, yo creo que ya la tenemos. ¿No piensan ustedes así también? Vean, ya lo tenemos. Mientras estamos aquí esperando nuestro ministerio, deberíamos salir a predicar. Él nos dijo que viniéramos aquí y a esperar. Ya van 8 días que hemos estado aquí. Pues mira, vamos a esperar un día más. Y pasaron las 9 días. Y entonces viene Marco, quizás alguno de los otros, quizás Juan, diciendo, yo creo que no debemos esperar más. Yo creo que ya lo tenemos. ¿No piensan así? 124. No puedo imaginar a Simón porque él tenía las llaves. César, muchachos, espérense. Las escrituras tienen algo que decir al respecto. Él no nos dijo exactamente cuántos días debemos esperar. Más bien nos dijo, esperen hasta que se cumpla la profecía de Joel, hasta que sea vindicada la profecía de Isaías, porque en lengua de tartamudos y extrañas lenguas hablaré a este pueblo. Y este es el reposo, este es el vino que es derramado. ¿Qué es vino en la Biblia? Es un refrigerio. Este es el refrigerio que viene de la presencia del Señor. Tiene que ser escritural, ¿ven? Así que pueden ver, vino representa el estímulo de la revelación. Y cuando el Espíritu Santo fue derramado, vieron el fuego de Dios caer sobre ellos, eso les comenzó a estimular. Y de repente fueron tan estimulados que la gente pensó que estaban borrachos, pero ellos estaban estimulados por la revelación. 125. Aquí está, les fue mostrada claramente la dedicación revelada de Dios, y por eso estaban contentos. Dios lo prometió y allí lo tenía revelado y vindicado. Amén. Allí estaba el hombre diciendo, esto es aquello, esto es. Y allí estaba siendo vindicado por medio de la misma señal que tenemos hoy día. Sí, existe estímulo por medio de revelación, ¿ve? Y ahora ellos en realidad lo tienen, lo tenían. Por eso Pedro pudo pararse allí y decir, para los judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, oíd mis palabras, todos vosotros, doctores de divinidad, escuchad lo que os voy a decir. Oh, cuán maravilloso, revelado. Ellos llegaron a ser tan estimulados cuando vieron la vindicación. Siempre sucede así, siempre. 126. Cuando yo veo que Dios prometió hacer una cierta cosa en este día presente, cuando prometió abrir estos sellos en este último día, y no podrán imaginarse el gozo y la gloria cuando le vi revelar esto, estando parado allí viendo esto suceder. Sé que puedo poner a cuentas a cualquier persona. Él nunca nos ha dicho algo que no haya sucedido exactamente de la manera que lo dijo. Y luego, al contemplar el gozo en mi corazón, cuando veo su promesa para este último día, tal como él prometió hacerlo, y aquí la veo vindicada y cumplida perfectamente. 127. Ahora, esto, me oyen decir, me siento religioso. Eso es lo que sucede. El estímulo es tanto que por poco me porto indecorosamente. Ustedes saben, el estímulo de la revelación. Muy bien, aquellos llegaron a ser tan estimulados por la revelación, por cuanto ellos vindicaron la promesa. Ahora, oh, qué cosa. El gozo del estímulo explotó a tal grado que la gente dijo, están llenos de mosto. Eso fue cuando Dios les reveló su promesa. Y no solamente les reveló su promesa, pero se las probó. Por eso siempre he dicho que un hombre puede decir lo que quiera. Sí, es capaz de decir cualquier cosa, pero cuando Dios viene y vindica, eso es. Cuando Dios viene y vindica eso. 128. Ahora, la Biblia dice, si alguno entre ustedes que dice que es espiritual o profeta, si lo que dice no llega a acontecer, entonces no le hagan caso. No tengan temor de tal persona, no temen a ese hombre. Pero si lo que dice llega a suceder, entonces ese soy yo. Yo estoy en eso. Eso prueba que soy yo. Y luego, esa mujer gitana, cuando las escrituras decían que el Mesías haría esas cosas, y allí estaba obrando perfectamente lo que habían dicho las escrituras.
Ella dijo, allí está, vengan y vean un hombre. ¿No es esto exactamente lo que dice las escrituras que sucederían? 129. Ella fue estimulada por la revelación, ¿correcto? Ella fue estimulada por la revelación cuando fue vindicada de... Ella sabía que había. Sabemos que el Mesías viene, el cual es llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él hará estas cosas. Ella lo vio. Y Él le respondió, yo soy. Entonces allí comenzó el estímulo y se fue corriendo y gritando por toda la ciudad. Allí dejó su cántaro y se fue diciéndole a la gente, vengan y vean. 130. Ahora, si conocieran las costumbres de esas tierras orientales, al hacer eso, ella estaba muy, muy fuera de orden. Sí, señor, una mujer de esa clase, nadie le iba a prestar atención. No, señor, ven, es que era una mujer marcada y cuando ella, si ella saliera así corriendo por la calle, portándose de esa manera, ningún hombre de la calle le pondría atención. Pero hermano, ella tenía la palabra de vida, estaba estimulada, sería como tratar de apagar el incendio en una casa de madera en un día con mucho viento, o es que había algo que le estaba soplando, ella estaba lista, sí, eso no se podía apagar, ese era el fuego de Dios, sí, señor. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Y concluyendo con este glorioso mensaje, el tercer sello predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 20 de marzo del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 131 al 141. Amén. Concluyendo con la lectura del mensaje, el tercer sello, párrafo 131. Ella dijo, si no lo creen, vengan conmigo a donde está la reunión. Yo se los mostraré. Sí, eso es. Sí, sí, señor. Entonces los hombres de la ciudad salieron y él no tuvo que repetirlo ni una vez más. Pero ellos sabían que algo había pasado con esa mujer. Ella estaba cambiada. Entonces le creyeron. Sí, señor. Ellos creyeron en él porque fe viene por el oír, oyendo la promesa de Dios, la palabra de Dios, y viendo que sea hecha real, por cuanto es una simiente, y cuando es sembrada, tomará vida, producirá exactamente lo que está hablando. Si no lo hace, entonces no es simiente de Dios. O es que el sembrador no supo cómo sembrarla, no fue enviado de Dios para sembrar la semilla. Puede ser que las está sembrando sobre una piedra o algo, ¿ven? Así que pueden ver, el sembrador sembrando la simiente. Dios cuidará de que caiga en el lugar correcto. ¡Oh, qué cosa! 132. Entonces, ¿qué le dice a este jinete sobre el caballo negro? No dañes mi vino ni mi aceite. No toques mi vino y aceite. Tengo un poquito que me queda allá, pero me queda ese poquito, sí. Tú puedes seguir midiéndoles esa clase de vida que estás dando. Eso es cosa tuya. Tú vas a pagar por todo eso allá abajo. Pero cuando te encuentres con ese vino y ese aceite, déjalos quietos. Oh, hermano, si puedes, si. En otras palabras, si tú agarras algunos de mi rebaño que están llenos de mi aceite y vino, vino y aceite de la palabra pura, y tienes en mente matarlos, porque eso es lo que estás haciendo. Eso es lo que estás haciendo. No los vayas a forzar a rezar Ave Marías o cosas semejantes o algunos de tus credos. Déjalos. Ellos saben hacia dónde van porque están ungidos con mi aceite. Y al estar ungidos con mi aceite, tienen el vino del gozo, porque conocen mi palabra prometida que los voy a resucitar nuevamente. Amén. No dañes eso. No trates de enredarlos. Déjalos quietos. No. 133. Él vindica su palabra y la trae a la escena. Ellos sabían que resucitarían de nuevo. Oh, cómo me gusta eso. Ellos resucitarán de nuevo. Aquí viene el caballo negro cabalgando ahora, la edad del oscurantismo. Salió el caballo blanco,
vimos perfectamente lo que él hizo. Vino el caballo rojo, vimos exactamente lo que él hizo. Aquí viene el caballo negro. Pueden ver que siempre es el mismo jinete lo que está haciendo a través de todas las edades. Ahora vemos que midió esta cosa y les cobró. Exactamente. Trigo natural, la vida natural. De eso es que ellos estaban viviendo, pero simbolizando el espíritu, el aceite y el gozo del vino. Esa vida espiritual, no la dañes, déjalo. En otras palabras, Roma, no la toques. Eso es mío, eso me pertenece a mí. Tengo algo más que quiero que sepan. Noten, no fue uno de los cuatro seres vivientes que dijo, no dañes el aceite ni el vino. ¿Notaron eso? Los cuatro seres vivientes habían estado hablando, pero fíjense, permítanme leer un poco. Libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora miren esto. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes. ¿Qué fue? Fue el Cordero. Amén. No fue uno de los cuatro seres vivientes, fue el Cordero que lo dijo. ¿Por qué? Él es quien va a tomar lo suyo. Eso le pertenece a él. Él lo ha redimido. Amén. ¿Ven? Amén. No toques ese aceite. No, Señor. No fue uno de los cuatro seres vivientes, sino el Cordero fue quien lo dijo. Y oh, ¿qué cosa? ¡El Cordero! No, los cuatro seres vivientes no dieron este anuncio. El Cordero mismo lo dijo. Cuando los cuatro seres vivientes dijeron, ven y mira, y fue y observó de esa manera, y él dijo, 2 libras de trigo por un denario, y tanto así, y tanta cebada. Pero luego el Cordero exclamó de entre ellos y dijo, pero no dañes el aceite ni el vino. Correcto. Escuchen bien. No los dañes porque de otra manera lo pagarás muy caro algún día. Oh, hermano, son 9:30. Bien, a lo mejor de mi entendimiento y lo mejor que sé y con todo lo que creo en mi corazón, ese es el significado verdadero de estos 3 sellos. Quiero darle gracias a Dios por ello y digo esto, es la revelación que Él me dio a mí. Él me dio la revelación de esto y creo que estamos viviendo en los últimos días. Mañana veremos el jinete del caballo amarillo y ahora yo no sé, Dios sabe que eso es la verdad. Yo no sé nada al respecto, no. Estaba leyendo en las notas que tengo de años atrás, vi aquí al hermano Granham, Snellin, hace un rato, quizás ya se fue, pero recuerdo cuando estuve predicando aquí antes, busqué para ver lo que prediqué hace años. Un día estaba pasando por el libro de Apocalipsis y tomamos los 4 caballos, todos en un solo momento. 136, dije, indudablemente el caballo blanco era la iglesia primitiva. Lo leí del libro de los Adventistas. Y leí algo allí, dije, fue la iglesia primitiva que salió conquistando. Y el siguiente era el caballo negro. Dije, ahora se me olvida lo que dije respecto al caballo negro. Dije, o sea, el caballo rojo más bien. Dije, ese caballo probablemente significa que vienen muchos problemas y que significará que habrán muchas guerras o algo por el estilo. Dije, probablemente habrá mucho pleito. Dije, eso debe ser. Y luego dije, el caballo amarillo. O sea, el caballo negro significa que quizás habrá un tiempo muy negro sobre la tierra, cuando todas las estrellas dejarán de brillar, el sol no saldrá, ni la luna dará su luz. Dije, probablemente eso significa. Dije, el caballo amarillo significa que vendrán muchas enfermedades. Ahora yo no sé lo que significa en verdad, pero esa fue mi interpretación en esa ocasión. Pues lo dije lo mejor posible, estando parado aquí en el púlpito. Pero, oh, casi dije algo muy bien, oh, ustedes lo verán. Ahora, fíjense bien, estamos alegres por esta hora en que estamos viviendo.
Cuando vemos todas estas cosas sucediendo, yo pienso, naciones en la ruina, Israel despertando, señales que profesan hablaron, días de gentiles numerados, cargados de horrores. Volved dispersos a lo vuestro, el día de redención cerca está, por temor están fallando corazones humanos, sed llenos del espíritu, con lámparas arregladas y limpias. Mirad hacia arriba, vuestra redención cerca está. ¡Oh, qué cosa! Falsos profetas están mintiendo, negando la verdad de Dios, que Jesucristo es nuestro Dios. ¿Lo creen ustedes? Pero andaremos donde anduvieron los apóstoles. El día de redención cerca está. Por temor están fallando corazones humanos. Sed llenos del Espíritu, con lámparas arregladas y limpias. Mirad hacia arriba, vuestra redención cerca está. 138. ¿No es maravilloso? Yo amo eso. La redención cerca y habrá luz en el atardecer. La senda de la gloria hallaréis por las aguas hoy, que es la luz que hay, sumergido en el nombre del Señor. Arrepentíos todos del pecar. El Espíritu Santo ha de entrar. La luz divina ya llegó, revelando la unidad de Dios. Él es la palabra. ¡Oh, qué cosa maravilloso! El Cordero ha de llevar su esposa en bodas ya, a su lado en el cielo a morar. ¡Qué glorioso ha de ser! Santos miles juntos ver, con Jesús irán por siempre a gozar. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar, dice a los hambrientos, vengan a cenar, vengan todos, dice Cristo, a cenar, cenar de la palabra. En la mesa puede siempre festejar, el que hartó la multitud pudo al agua transformar, dice a los hambrientos, vengan a cenar. Oh, hermanos, ¿tienen hambre? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Le aman? ¿Le aman? El tono para yo le amo. Usted lo sabe. Pongámonos todos de pie y levantemos nuestras manos para expresarnos a Él. Yo le amo, porque Él a mí me amó. Muy bien, todos juntos. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. 141. Un hermano habla en idioma desconocido. Sean muy reverentes. Tenemos aquí a un intérprete, hermano Hoggenbortan. No sé si él está presente hoy o no. Deseamos saber lo que él nos ha dicho. Esperen un momento. Aquí. Una hermana da la interpretación. Seguro, alabado sea Dios. Mi fe es alzada en Dios. ¿Ustedes le aman a Él en esta noche de todo corazón? Oh, alábenle y digan, gracias Señor Jesús. Señor, te alabamos de todo corazón. Gloria a Dios. Todos ustedes, alábenle, pueblo de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Tercer Sello, predicado en el Tabernáculo Blanca, Jeffersonville, Indiana, día 20 de marzo del año 1963, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, por el tiempo también vamos a concluir con este glorioso compañerismo, sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje, en este caso es el cuarto sello, predicado también en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 21 de marzo del año 1963. Oramos, muchas gracias, Padre Celestial, por este maravilloso tiempo que tú nos brindas, oh Padre. Hemos visto cómo ha obrado el tercer sello, cómo es que Roma ha gobernado el mundo, cómo ha quitado el dinero, todo, Padre. Y permite, Señor, que en esta noche quede plasmado todo lo que hemos lecturado, Padre.
Guárdanos, oh Padre. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu más adelante, Señor, porque es solamente tu voluntad, oh Padre, no es de nosotros mismos. Si fuera de nosotros mismos, no lo pudiéramos. No, no somos nadie, Padre amado. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Padre amado. Agradeciendo, Señor, en esta tarde que tú nos has abierto el tercer sello, Padre. Guárdanos con tu Santo Espíritu. Tenga misericordia de aquellas personas que estarán captando, Padre amado. Gente predestinada, Señor. Gente con percepción profética que lo estará captando, Padre. Oh Dios Todopoderoso, si hay un día más, día de mañana continuaremos con el cuarto sello. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Señor, atrás, Señor.
recibió su nombre, y el pendejo se ve en el mes. Mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Jesucristo recibió su nombre, y el pendejo se ve en el mes. Ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Pero a los